Esta gente. Perdón, estaba ahí organizando la cuestión. La rotonda de los mods. Bueno, guacho. El spoiler obviamente está en el título. Vamos a rescatar a Pyron porque, bueno, somos compa y pintó rescate. Ya. Así que nada, va a estar épico porque va a ser el primer rol en donde usemos la AK-47, los mosquetes, tipo. Nosotros vamos a ser 10 personas. Tengo re lejos el micrófono, puede ser, pa. Nosotros vamos a ser 10 personas de la crew y los poli van a ser 10 de SWAT, que ellos van a usar en el 4 y todo. Así que se va a cumplir una banda, guacho, pero una banda mal. Literalmente, si perdemos, somos re gil. No, no, pero si perdemos, nos re perjudica. Y si ganamos. Ahí está, ahora sí. Si perdemos, ahí está, no se escuchaba una mierda, ¿no? Bueno, si perdemos nos re perjudica y si ganamos somos, pero más que nosotros, porque nunca usé la AK-47 y es re difícil de usar. Pero bueno, pa, ya está, no vamos a reparar de mano, es más, tenemos un plan, ahí ya estuvimos armando un plan, vamos a salvar al Evox, toda la cuestión. Toda la cuestión esta. Se me ve piola, ¿no? No bajo los FPS, nada. Bueno, nos vamos a cada tiro 10 contra 10, básicamente, y con arma larga. Así que va a estar épico todo para salvar al otro hijo de puta. Hasta recién estamos farmeando camionetas robadas, amigo. Tenemos como 8 camionetas robadas. Imagínate. No, 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 se va a repudrir. Todo mal. Ahora tenemos reunión con la mafia, todo. ¿Quieres saber más? Averigüeno, hice. Y después le tengo que mostrarle, guacho, un bot para que ustedes sepan que pego off stream. Amigo, hicimos una joye 4 contra 6, la cruz como acostumbra, pa, y me bajé a 4. Carrié, quedé solo contra 3 y me lo bajé. Antes me había bajado otros dos. Bajé a 4, pa, a 4. Y si no me creen, vamos a verlo después del bot del Gaboro. La concha puta de su madre, ustedes que no me creen nada, una mierda. A 4 bajé. Aunque toda la mitad. Con opción a 5 encima, amigo. Porque creo que uno lo maté. Pero no sé si lo maté yo o el niño. Pero después se lo voy a mostrar, guacho. Está. Ey. Literalmente el rol de ahora, lo aviso así para todo. Es el más. El mejor que hicimos desde que tenemos a la cruz. Así que. Te la dejo picando, pa. No tengo lag, ¿no? ¿A qué hora? Ya. El rol ya empieza. Ya tenemos reunión con la mafia. Y después empezamos con el rescate. Así que nada, guacho. ATR. Nos vamos al GTA. Voy a apagar esta mierda de luz que es solamente para verme facha. Ahí hice todo feo. Hola. Hola, gente de YouTube. Tenía una re basura ahí en el diente. What the fuck. Estaba comiendo. Para que voy a apagar la música. Lucifer Dai se ha suscrito, Medican Seno se ha suscrito. Bueno, listo, gente. Vamos a rolear. Bueno, ahora lo que necesito es avisarle a Ricky que no se lo avisé. Mirá, me había llamado. Mira, dime Dame Rickson. 10 que te 10 segundos que te llamo. Perfecto, Rake, Rake. Miren esto, gente, nomás, miren esto. Mirá. Mirá todo lo que robamos. Uf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya contaste Nepe. Sí, Ajá, ahí hay 8. Tyron 9 Tyron y queda 9. espacio para un 10. ¿Qué le digo a pan y agua? Pará. Vamos, Falta falta uno. uno. Al final. Da pan y agua ya Pero, está por ahí activo. ¿vieron interno? Ahora sí. Okay. Perfecto, listo, somos 10 entonces. ¿No? Okay, ven acá, ven acá. O sea, ¿para esa hora está Sabatini? ¿O están contando a Sabatini ya? Sí, La estoy ahí estamos. contando. Ah, ok. Pero para Mira, esa hora una no vez está más, escucha, el una vez otro. más. Somos 5 aquí adentro. Fíjate, para esa hora no está el que se pone Head and 6-7, Shoulders. escucha. Ok, 6-7. Eso tengo que Ahí, ver. ahí. Por eso acá somos 5, 6, 7, 7, 7, ok, 7, 8. Sabatini 8
y Tyron 9. Tyron es J. Tyron es 9. Queda espacio para uno. Pero déjame, o sea, eso, me cambiaste todo. Queda espacio para uno y hay dos activos. Bueno, hay uno activo que sería Paniagua y el otro si la hace, que le voy a escribir ahora mismo. Bueno, ya está. Yo diría mejor de reclutar alguno de esos porque si el otro, el último, viene muy tarde, no... ¿Cómo se dice? No nos sirve para explicarle el plan ni nada, así que prefiero que estemos acá y a ir explicando el plan. Si ya estamos, agárrense toda una camioneta y vamos a polarizarla. ¿Dale? Sí, eso vale, vamos. Yo no soy santo, pero soy lento. Tu chica vino porque quiere más rango, la estoy chingando el barbeto blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Uf, amigo picante! Esperen, muchacho. ¿Cuál? ¿8.1.5? 8.1.5. Uy, no tengo radio. ¿Me da la tuya? ¿Qué radio? 81.5. 8.1.5, dame tu radio. Okay. Nos vamos en caravana, lento, uno atrás de otro. Amigo, se va a recontrapicar. Tenemos que llevarnos las todas, por decir que toda. La moto. Claro. ¿Listo? Bueno, perfecto. Agarra una la vacía, Rey. Dale, vamos saliendo. Quedó una ahí igual. ¿Quedó uno? Uf, ahí, amigo, no, mirá. Asustamos a cualquiera, sí, amigo, mirá. No, amigo, estamos re inteligentes. Olvídate que la rompemos, amigo. What the fuck. Obviamente que está el dios Chali. ¿Cómo no va a estar el dios Chali? ¿A quién le rezamos si no está el dios Chali? Ojo, traten de chocar lo menos posible, muchachos. No, amigo, salió volando. Hasta arreglar todas las camionetas vamos a tardar un mes. Más o menos. ¿Todos con máscara? Hermano, mira, yo te voy a decir una cosa. He visto mecánicos arreglar ya 20 carros un momentico, bro. No me dejen atrás la camión porque no la voy a poder sacar a esta. Acomodalas todas, de una vez. Fila. Mira, polarizando. No, pónganse filita para ir sacando y poniendo. Córranse, atrás mío no se ponga nadie. La que voy sacando yo, la que ya está polarizada, me la dejan apartada. Ya te dejé una dentro, te la vamos metiendo. Bueno, sonó muy eso, tío, se la mete. No, mira, la tienda de al frente, vamos cambiando una también o qué. Dale. Bueno, nos cambiamos ya directamente. 500 pesos me costó arreglar esa, la puta madre. Ahí sí, ya la camioneta está polarizada. Amigo, la verdadera caravana. Ponémela, Rey. ¿Cómo no, señor puto? Muchas gracias, Rey. Gracias por metérmela. De nada, Rey. Cuando quiera te la meto de nuevo. Aquí en el taller, máscaras afuera, pues si no. Amigo, la verdadera caravana de... Cualquier cosa, somos todos hippies, muchacho. Nos fuimos de caravana para encontrar la felicidad interna. Amigo, what? Tengo un delay en el mouse. Ah, no. ¿Van a rescatar a Pyron? Sí, amigo, vamos a rescatar a Pyron. No vamos a ir a la federal, o sea... No vamos a ir a la federal, pero... En el traslado a federal. Mientras él lo están trasladando a federal, nosotros vamos a ir. Uy, qué pelotudo. ¿Saben que me volvió a olvidar? Shh. Salí. Córranse.
No me la conté. Dale que está mate R, fíjate que nunca te entierre, voy a pegarte tan fuerte que te voy a decir que te come la R. Listo, estamos ready, súbanse a las camionetas y vamos. Ahí les mando, cambié un lugar, vamos, esa es la minería. Dale, dale, dale. Cada uno una camioneta, cada uno una camioneta, amigo, te queda una libre. Están trabajando, loco. Escúchame. Sí, pero acá atrás. Allá, sí, te escucho. Somos 9. Sí. Queda espacio para uno, está pan y agua. Que anda activo desde ya. Sí. Y está el Palpelo, que estaría activo a las 12. ¿Quién es Palpelo? O sea, ah, está, lo entendí, lo entendí. No, y 30. Yo y yo preferiría Paniagua, boludo. Va, me llamo Paniagua entonces. Sí, sí, así le explicamos todo con tiempo. ¿Es la ubicación que pagaste vos, Chicloso? No, ahí mando. No. Dale, dale, o sea, andá vos derecho y nosotros te seguimos, boludo. Che, igual veo 4 cambios nomás, ¿eh? ¿Las demás? Mira, pero necesito que ya se fueron andando. Ah, ok. Esta nunca la repararon, ¿viste? ¿Quiénes son esos? Son camellos, gente. Los dominicanos. Es justamente para el otro lado, muchacho. Es atrás de la minería. Bad bush. Smoking the smoosh. Ahí se fueron los FPS, ¿no, gente? Estaba Boro, más vale que estaba Boro, pa. Encima la joya que me bajé a 4, a Gaboro no mató a ninguno, ¿eh? Así que carré a Gaboro. Tengo el orgullo de decir que carré a Gaboro. Ahora soy un líder honorable. Boa, 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 boa. Traten de no chocar, ¿eh? Amigos, somos la verdadera caravana. Igual esto hay que arreglarla porque no lo hiciste. Sí, arreglamos todo. Hay que dibujar magia hoy. Lo cito a Leonidas, ¿no? También acá, que venga acá. Yo voy a llamar a Panigua aquí y a Tyron. Los voy a llamar para acá. Bueno, llamo también al Leonidas. Che, muchacho, alguien me dice, vos, Salchipam, ¿cómo hago para ponerlo en 720 en vez de 1080, lo que vos ya sabés? Porque me olvidé Tienes que cerrar ojitos, marico. Claro, tenés que cerrar ojitos. Pero bueno, tampoco es tanto problema. Y se te cambian un toque ahí, viste, las vistas, boludo. ¿Cerrar ojo de verdad? Sí, de verdad, sí. Literal. O sea, no es todo que está, ¿sabes? La literal todo, tenés que apagar eso. Pero hablo del OBS, ¿eh? Sí, lo apagás. Tenés que apagarlo. Lo detenés, vas ahí en la pantalla donde tenés ahí en la camioneta, dice la configuración, y fíjate donde dice en video, ahí te da la opción de la resolución de salida. Ahí tenés que ponerla 1920x1080. Y ahí vas a poder ver la pantalla bien. No. Estoy hablando de que yo estoy transmitiendo 1080 y quiero en 720. Acá en mi celular. Bueno, por eso tenés que agarrar y hacer eso. Detener el celu, apagarlo. Tienes que reparar, agarra ahí, porfa. Vas a la configuración. Tengo rayas, sí. En un segundito. Y ahí te dice, en video te dice la resolución como sea de salida. Sí, amigo, porque prefiero reiniciar todo y volver a que lo vean con bajo FPS. Mira, uff, somos una banda. Si van a llamar a los Outsiders, acuérdense de nunca sacarse la máscara enfrente de ellos. Igual no hace falta que vengan
Ahora, o sí. Sí, pero hay, y sí, sí, hay que explicarle. Ok, sí, ok. Sí. Dale, dale. Y yo necesito, si viene el Bill, una curita. Viene con sí, curita sí. Y botiquines. Ok, entonces, de paso, le digo a Ricky también que venga. ¿Para? Porque Ricky tiene que usar el dron. ¡Épale, Jota! ¡Aló! ¡Feliz cumpleaños! Mira, espero que estés con la mano en lista para sentar a Poli. Tengo una misión para ti y te mando y te quiero aquí rápido, ¿no? ¿Mm? Tu hermano... Ricardo Fuerte habla, ¿quién habla? Mira, dime, Ricardo el débil. Escúchame, ¿estás para una reunión? Porque tengo algo demasiado importante y necesito ahí de tu ayuda. Bueno, ¿en cuándo? Así que, y ya. ¿Cuándo? Mientras sea para allá, mejor. Ok. Bueno, voy. Yo ahora voy a pestañear un poco y vuelvo. Bueno, bueno. Rey Tirijillo, Rey. Cuando, para. Sí, sí, sí. Cuando pestañea, pásame la ubicación. Cuando ya te des Rey, pásame la UBI, ¿vale? Ok, dale. Dale. O te paso la UBI ya y boca al... Bueno, anda la concha tu madre. Revisa un poco el perímetro, ¿eh? Bueno, ahí vengo. Decime, repetime por favor cómo era eso para ponerlo en la transmitir en 720. Eres tú, mi rey. El que está arriba. Bueno, gente, y... ahí vengo, voy a arreglar esto para el que piloto del dron. ¿Alguien citó al piloto del dron? Ok, ya vengo. Así que los quiero ver a todos acá. Ni me parece que lo hizo. ¿Y Panigua ya está avisado? ¿Está viniendo? 8.500, tenemos que ser 10.000 cuando vuelva. No me ahí vengo. A ver ahora. Ahora sí estamos, gente, la puta madre. Mira, conchito madre, quítate. Muévete. Mira, y no le conseguimos compañero aquí al dog, entonces. Y ahora estoy bien intentando encontrar alguno. ¿Y el del dron? Muchacho. Ese creo que... No sé si va a poder tanto tiempo. Vamos, ahora se desflama o no, guacho. Uf, ahora sí. Estoy llamándolo. Muchacho. Habla, te escucho. ¿Pudieron hablar ya con los que faltaban? Aquí estamos 9, bro. Solo falta... Ficio. Soy yo. De A, ¿quién es Ficio? Ori, Ficio. ¿Orificio? ¿Dónde está Orificio? ¿Decí que llega a venir Orificio? Y bueno, igual no hay más nadie. El que llegue entre yo o huevo para igual el pelo, yo hablé con Orificio y le explicamos, así que tranquilo con eso. Luego. ¿Dijo que sí? No, pero... Ok, mira, esta gente ya me mandó ubicación, así que los que tienen que venir conmigo, vengan conmigo, hablamos con esta gente y los demás que no pueden venir se quedan en esta misma ubicación que yo ahora voy a... Perfecto. Voy a traer a... Si uno de los que puede ir se puede quedar para ir buscando todo lo que sea acompañado de los demás, cargadores, chalecos, darle a los que no tienen, ¿saben? Yo lo hago. Porque mira, sé que Brown no tiene. No, ¿para? tranquilo. Yo me encargo de todo. Yo me encargo de todo. Ok, bueno, vos, Pichu, andá a donde vos sabés y buscá las 8 cuestiones, las 2 otras cuestiones, las balas de las cuestiones y toda la cuestión que vos sabés cuestionalmente hablando. El tema es que cuestionalmente no sé cuántas cuestiones de esas cuestiones vamos a necesitar. 8 cuestiones guanacas. 2 cuestiones de mosquito. Y bueno, 10 cuestiones. 10 cuestiones de. Bueno, una cuestión de mosquito. 10 cuestiones de pistol. Y las balas de todas las siguientes. ¿Alguien quiere usar ADP? ¿Qué huyeste? No, muy loco. ¿Quién? Ser piloto del dron, ser piloto del dron. Ok. ¿Dónde está? Perfecto, atrás tuyo. ¿Qué pasa con los niños de esperma? ¿Qué haces, cabeza de esperma? Escuchá.
Escucha, compañero, vamos a hacer la corta porque me está esperando gente. Por favor, vamos a hacer la corta. Vení, vamos a hablar. Está apuntado. Cállate la boca, dale. No te hagas loco, vení, vamos a hablar. ¿Qué pasó? Escucha, te necesitamos para hacer una cuestión. Queremos rescatar a un compañero nuestro que lo van a estar trasladando a la federal en más o menos una hora exacta. Y queremos que vos, que andás con la cuestión esta de los drones y del Weasel News y andás con todas las cámaras, necesitamos tu ayuda para que vos estés por ahí con el dron sobrevolando la comisaría. Uf, no estaría mal eso. Pero bueno, por la duda, sí. Un dron necesitamos. Para que, más que nada, que el dron nadie lo ve, ¿entendés? Entonces el dron nos sirve para que esté custodiando literalmente la puerta de la comisaría de la parte de atrás para, por así decirlo, verificar a la persona que queremos, que es Pyro Nate. Tenés que saber cuál es, porque no sabemos si lo van a vestir de SWAT o lo van a vestir de algo de eso. Yo a él lo voy a llamar y le voy a decir que cualquier cosa esté con la mano levantada. Así que si vos ves mucho SWAT y uno está con la mano levantada, es porque es ese. Necesitamos que después vos nos digas en qué vehículo subió. Si en los de adelante, si en el blindado, si en los de atrás. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que queremos. Después vos me hablás a mí, hablamos las cuestiones de lo que te tenga que pagar y todo eso. Con eso no va a haber problema. Ahora me está esperando acá un... Perfecto. ¿Qué querés entonces? Después lo charlamos, tranquilo. Perfecto. Pasa que hace 10 minutos me mandó un mensaje un agente que me parece que no le gusta espera. Sí. Los chicos que no pueden ir a la reunión a la que yo voy a acudir ahorita con los demás, váyanse con él, ya que este hombre va por cosas pesadas y anda solo. Exacto, mira. Mejor disimuladamente, boludo. Yo voy tranqui. Igual. Ok. O sea, cámbiense, no se pongan en resecuencia. ¿Entendiste la cuestión, Rickson? Bueno. Sola. Perfecto, mil disculpas que te lo expliqué por arriba, pero vos sabés cómo son las cuestiones. O sea, necesito saber un poquito más del operativo para saber bien. Sí. O sea, ¿dónde van a ir? ¿Al federal? Van a ir a la federal. Mira, nosotros tenemos que... Pyron Nate es la persona que van a estar trasladando. Nosotros tenemos que vos... El trabajo tuyo, para resumírtelo, es que vos con el dron estés ahí mirando, okay, y nos digas cuál es él exactamente, por si lo visten de otro color o algo de eso. Necesitamos saber en qué auto va. Exacto, yo te iba a dar la frecuencia de radio. La frecuencia de radio es de nosotros. Vení para acá. Nuestra frecuencia de radio es 81.5. ¿Vos? Sí, 81.5. Esa es la frecuencia de radio. Tratá de hablar lo justo y necesario porque somos 10 personas. Así que vamos a meternos en esa. Ya me tengo que estar ir yendo a la mierda porque esta gente me va a meter un tiro. Así que cualquier duda por teléfono. Te hablo por teléfono y te explico por si no entendiste, ¿ok? Si se complica mucho, sí. También avísame. Perfecto, yo te voy a avisar todo. Yo tengo un dron. ¿Vos te acordás de esta chica Micaela que en su momento la tomamos de camello y demás? Ella está acá trabajando conmigo. Yo tengo dos drones. ¿Querés que también cubra otro perímetro con ella? Mientras no le expliques para qué es y no haga muchas preguntas, yo no tengo problema porque sé quién es y la conozco. Pero como te dije, tratá de estar, qué sé yo, 10 minutos antes, aunque no veas movimiento, en la comisaría. Pero ¿sabés qué comisaría? En la parte de atrás, donde salen todos los presos. ¿Qué? Necesito, lo último que te voy a pedir es que yo sé que vos vas a estar a mí y si te llamo no vas a atender. Necesito a alguien. Ese, si lo llamo, me va a atender y necesito respuesta rápida. Porque, perfecto. Si hay desentendimiento, hay error de comunicación, eso no va a salir como ustedes lo van a querer. Necesito el teléfono de alguien que me mantenga al tanto de cómo anota. Están las cosas. Anota que estoy nuevo. 137-3546. Te voy a atender porque este número no lo tiene nadie, o sea, nadie me llama aquí. Mira, nosotros vamos a movernos con la gente que nos tenemos que mover. Tú, bro, si quieres te puedes retirar, te puedes quedar conversando con los muchachos que se van a quedar aquí en las camionetas. Listo, ok. Vamos, muchachos. Rickson, cualquier cosa al teléfono, intentá llamarme a mí que voy a hacer lo posible para atenderte. Aunque no me suena, no sé por qué no me suena, pero bueno, me aparece ahí la notificación, así que... ¿Quiénes son los que vienen conmigo? Muchachos, ¿quiénes vienen conmigo? A la reunión. Todos. Solo se queda Nepe y Brown. Esta no quedó, la otra. Una de cuatro. Ok.
Que nadie deje esto solo, muchachos. Una de cuatro. Okay, empezamos a contar una hora, ¿eh? ¿Me llevo otra camioneta? Sí, ¿vamos? Sí, llévate otra dale, ahí dale. Con el cholo. Bueno, voy no, con él. ¿Vos tenés? Ahora aquí se lo pongo arriba. Pasa alguno de la... ¿Me sigue o no me sigue todavía? Claro que sí, compa. Cinturón wow. Todo, cinturón. Amigo, se pica demasiado. Uf. Acuérdense el protocolo, derecha, 200 amigo. Metros de avisar, ¿eh? Le dije ahí que vamos en dos tankings, 6 personas. Somos 6 personas, ¿no? Somos 5. Sí. 5. No, la puta madre. Primero le dije, vamos en 6 tanking, le dije primero, rejugado. No. Mira, cuerdas de mamagó, póngase las pilas, pues. No, joder. No, bueno. No, bueno, apareció. ¿Qué lo que? Uy, amigo, pará que por acá es imposible, ¿eh? La puta que me parió. Te complicaste la vida, boludo. ¿Qué ¿dónde andan? Ahora en ningún lado y a la vez en todas partes, rey. Estamos mira, yendo mago, a una pero... reunioncita. Tú parece. ¿Qué pasó? Habla. Tú parece. No, estás peor que una mujer, tú, ¿no? ¿Yo? Migración no abre mañana. Me lo confirmaron ahorita, así que estás claro. Ok, bueno, marico. Listo. Lo pasé que ya armamos, pero igual necesitamos que ayudes a un loco no, ahí. No, tranqui. O sea, igual habla, necesitamos claro. A alguien más, no tan directo, pero igual vas atento al beta. Tranqui. Pero necesitamos el conductor experto, así que nos viene de 10. Uh-huh. Entonces hay que ver bien qué hacemos porque... No, lo ponemos con el doc. El doc no tiene acompañante. Ah, ok, que ok. Que le pilotea el doc. Ok, ¿y el doc va en el I? No, el doc va encaravanado con nosotros más atrás recogiendo che, por si tiene que recoger. ¿Me están siguiendo? Igual el doc tendría que ir en otro auto. No en camionetota, nada. Tendría que ir lo más infragante posible. Claro, un carrito con mano. El que mano quiera. Ok, perfecto. ¿Me están siguiendo, no, muchachos? Sí, con Chico sí, María. Sí. ¿Dónde es la UBI, amigo? What? Plena ciudad la ubicación. Tibu, ponme en contacto ahí con ese loco, mano, para llegar para la vaina. Uf, amigo. Estamos todos. ¿Me escuchás ahí? ¿Alguien sí, fue a buscar sí, la guanaca y los mosquitos? Yo estoy sí, sí. Ok, ¿y alguien quiere usar la ADP y eso? ¿Están seguros? ¿La AP90, todo ese tipo de cuestiones? Y es que nunca las usé, boludo. No sabría decirte si están buenas o no acá. Claro, es que nadie usó nada igual, me parece. Yo tampoco usé nunca la otra. Sí, sí. Así que... La ADP está muy buena, la ADP me gusta. O sea, la llevaría, pero no la conozco. No sé cómo manejarla acá. Decís sí o no. O sea, sí, ¿la llevas? Pero... ¿La querés llevarla a esa o no? Tiene menos recoil que la AK. Pero creo que tiene... con guanaca? ¿Sí? No, sí, con guanaca. Prefiero mil veces. Ok. No importa eso, pero... Escúchame, déme chance, mano. Que el pana tiene media hora esperando un número que le voy a dar y no me dejan dárselo. Mano, 731-9215. 731-9215. Ese es un camello que está ahí en el spa. Dile ahí para que te... Escríbele y dile que te mandé la UBI. Yo no estoy ni armado, la puta madre. Yo tampoco, Roy. Listo, yo lo guardé ya. ¿Te andan en San Quintín Negro o qué coño? Sí. Sí, ¿no viste? Sí. Ah, sí. Ojo con el tema de la poli, boludo, que está RG. Sí, no sí. No aquí tan molesto. Uh-huh. ¿Quieres comprar una? La concha de valor, amigo, tío. ¿Cómo te llamas para él? Normal, tío. Para no cagar. O le digo de ruta que le estoy hablando de parte dile, de su jefe.
No, si tú eres jefe de ese loco también diré, mire, che, acá, es acá. Que les caigo. Vengo de parte de tío. Hay un problemita con las guanacas. ¿Cuál? Que están usadas. No puedo llevar tantas. Pero por eso te llevaste a estos locos. Son tres usadas nada más, las demás no. Y ustedes son tres, una para cada uno. Es acá, me siguen, ¿no? Sí, sí, es para arriba, Rey. Es para arriba. Sí, sí, te estamos siguiendo. ¿Entramos de culata? Guarda. Sí, Rey, pero maneja. Dale, entra tú primero. Mira, apagó la radio, no hablo más. Buenas, ¿cómo le va? ¿Quién te va a traer las camionetas acá con los manos? Si es posible. Ok. Va, dejen todas las pertenencias encima de la camioneta, por favor. Sí, sí. Están todos con chaleco, está todo bien. Digamos que eso, de eso quería hablarle. Bien. Vayan para adelante. Con permiso. Se pica, amigo. Vayan poniéndose contra la pared, por favor. Ok. Así están cubiertos. Che, qué raro este garage, amigo. Un garage. Puede entrar cualquier maldito hijo de perro. Buenas, contra la pared, por favor. Yo me puse ahí corte que me cachaban. Tápense las bandanas. ¿No falta nadie entonces? No falta nadie. Faltaba uno, pero no pudo venir en el camino. Le pasó ahí algo medio extraño, ¿vio? Sí, porque me informó 6 personas y 2 5. Exacto. No sé si alguna a la vuelta. No. Tranqui. Solo somos nosotros. Bueno, cuénteme, soy todo oídos. Mire, le quería avisar más que nada y pedirles ayuda a ustedes por una cuestión que nos está surgiendo, que es que tenemos un, no sé cómo decirlo, compañero, amigo, vecino, como quiera llamarlo, que hace poco la policía lo metió a prisión, no lo metió, ¿no? Pero quieren meterlo a prisión perpetua. Entonces el traslado va a ser ahora dentro de aproximadamente una hora y nada, como se imaginará, vamos a querer interceptarlo y tratar de sacarlo de ahí, vivo. Así que quería preguntarles a ustedes si tenían algo para ayudarme, a mí, para hacer esta cuestión. Usted sabe a qué se dedica mi organización, ¿no? Sí. Sabe que me dedico al dinero. Exacto. Okay. Es complicado que yo le pueda brindar algo, quiere decir usted, en este momento, pero puedo hacer unos llamados, puedo buscar y dialogar con mis contactos y puedo conseguirle algún vehículo, algún arma quizás. De hecho, creo que tengo algunos en el auto que puedo darle, que le pueden servir para esto. ¿Algún helicóptero, jefe? Helicóptero. Sí, puedo conseguirlo en el helicóptero. Pero usted entiende lo que yo voy a pedir a cambio después, ¿no? Bueno, estamos dispuestos a pagar cualquier precio, señor. Si usted nos pide la cabeza de una persona, hasta si nos pide, no sé, cualquier tipo de cosa, estamos dispuestos a hacerlo en forma de pago. ¿Se le son familiares los robos grandes a ustedes? Me he gustado. Digamos que todavía no empezamos, pero tenemos lo necesario para empezar prácticamente. ¿Qué es lo más grande que han hecho? 7 joyerías seguidas sin fallar ninguna. Pero a pesar de eso, bueno, y blindados, ¿no? Lo más grande fueron 3 blindados también seguidos, 2 helicópteros seguidos, pero robo grande a lo que se refiere como, no sé, el yate y ese tipo de cosas todavía no debutamos. ¿Y tienen lo necesario para empezar o hay algo que lo frena? Tenemos lo necesario para empezar si sale todo bien hoy. Porque lo necesario que teníamos para empezar vamos a usarlo hoy mismo.
Pero de eso no se preocupe porque si no va a salir mal para nada. Y en el caso imposible de que esto llegue a salir mal, súper rápido vamos a conseguir de nuevo lo necesario. Así que... Me gustan las visitas. Te aviso. No, okay. No. De nuestra parte... Vamos a hacer una cosa. Después de ¿por qué la cagué? Hoy, yo le voy a brindar el helicóptero que usted pide. Le voy a pedir algo a cambio. Sí. Pensé que ustedes ya se manejaban en robos grandes. Le iba a pedir información. ¿Qué dije? ¿Qué dije, Giles? Las herramientas necesarias para hacerlo. Porque quiero adentrarme. Quizás no yo, pero sí mi gente. En los robos. Así que si puede realizar, no si puede, le solicito que investigue lo necesario para los robos grandes y si me puede conseguir las herramientas necesarias para un yate, para un human o un banco central, te las voy a solicitar. Voy a pedir. Como parte de pago del préstamo del helicóptero que le voy a dar el día de hoy. Con respecto a la ubicación, usted dirija hacia la zona donde lo necesita y yo mandaré a una persona que va a ser el chofer. Para que lo entregue en el lugar. Perfecto. Pido total seguridad a mi persona, porque es alguien de confianza, ¿sí? Sí, sí, sí. Así mismo como yo le doy el helicóptero, usted necesita que me proteja al conductor. ¿Ok? Ok, quédese tranquilo que no le va a pasar nada. Sí. Bueno, ¿algo más que quiera pedir? Sí. Decilo. Si puede hablar con el conductor. O sea, la idea no es sobrevolar nunca la comisaría ni que se den cuenta de que los que interceptaron el convoy tengan un helicóptero. Solo queremos tener la visión desde arriba. Y, o sea, desde comisaría y todo lo del carro donde van a salir, nos vamos a encargar de otra forma. Pero si queremos el helicóptero a unas 5 cuadras ya para cuando no tengamos cómo ver por dónde van. No queremos fallar con rutas alternas ni nada por el estilo. Queremos atacar lo más rápido que se pueda. El conductor es especializado y va a seguir las órdenes que se le indiquen, que ya sean claras. Necesito que ustedes reúnan a su gente, busquen un líder de grupo para ese helicóptero y que él le dé las indicaciones donde tenga que ir. Donde ustedes le digan que va a estar, él va a estar ahí. Asimismo, hay en el helicóptero hay lugares para 4 personas, ¿sí? Y uno va a ser el conductor, así que tengan claro cuál es la gente que va a dejar ahí. Exacto, sí, sí, eso ya está pactado. Ya sabemos quién va a estar ahí, va a estar con un arma de alto calibre para defender a su soldado, así que usted tranquilo. Bueno, dentro de poco le haré llegar entonces el helicóptero, vaya a la zona donde lo requiera, y luego una vez culminado este trabajo vamos a hablar de la paga específicamente, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Uff, amigo, se picó todo, amigo, se picó una pata, se picó una lacuna. A su soldado, amigo, estoy muy tontito, amigo. Y así sos un jefe vos, tontito. Pasa que tengo 1000 cosas en la cabeza, guacho. Tipo, no me puedo ni concentrar, estoy pensando ahí en todo lo que hay que hacer y lo que falta por hacer. ¿Qué me va a dar? Ufa, upu. Opa, opa, opa. Toma esto, como un souvenir. No me falle. Uf. No. Muchas gracias, señor. No lo vamos a decepcionar, pero ni de onda. No se olvide. La palabra. Bueno, si le van a más calar, se pueden retirar. No, momento, amigo. Y la ubicación le voy a brindar el coche. Perfecto, muchas gracias. Permiso. No, amigo, no. Me giró una AK-47, amigo, y 2 MG. Que Rockefeller, pa. Compa. Contame,
qué fue lo que luqueamos? No me la conté, que no me la puedo creer. ¿Un sniper? ¿Qué pasó? No. No me la conté, que me dio dos SMG y una AK-47. Bien ahí. Uf. Vámonos, pibes. Soy yo, tranquilo, tranqui, tranqui, tranqui. Vení para acá, vení para acá. Esto es Sachi. ¿Estabas acá afuera, hijo de mil puta? Sí, marico, si te los dije hace rato, si eran ustedes, ¿no? Pero no tenías que seguir, pelotudo. Marico, o sea, hasta inocentemente mentimos sin saber que estabas afuera. Sí, un segundo. Boludo. Mentimos sin saber que estabas afuera. Tranquilamente te podían hacer push. Retirado, pues. De yeah. Bien, bien. Sachi, bueno, ¿alguna? ¿Verdad? No, que venga a donde vamos, estamos muy jugados como para agarrarla por ahora. Está, ya lo ¿a dónde vamos? Vamos a pasar al lugar más solo que... Tomaste un mosquito para mí y tú, si no paso yo lo busco. No, no, tengo dos mosquitos. ¿A dónde vamos? Lo ideal sería ir a la ubicación de donde venimos. Los dos mosqueteros, olvídate. Si querés, vamos a esperar ahí por la al costado de la autopista y le decía a Sabatini que vaya hasta ahí, y ahí se sube. Marcame, ¿dónde? Uf. Che, la otra, decile a Nepe o algo de eso que nos pase Ubi de dónde estaban. Amigo, está muy picado. ¿Pudiste conseguir todo, Pichu? Sí, pero para que no me escuche el que tengo al lado. ¿Dónde fueron, Rey? Estamos por el peaje. Ah. Si querés subirte acá arriba un toquecito o ponete por acá. Que eso es liquilla, mano. Maldita sea, tenés que escuchar a otra gente, sí, marico. Y que hablen cualquier verga, mano, ¿sabes? ¿Quién? Está por ahí, ¿eh? No sé, tú sabes, alguien, mano, alguien random ahí, no sé quién es. De los que se escucha. Tremenda mafia, pa. Lo guanto bianco. Me giraron la verdadera AK-47. ¿Escuchaste lo que dije, Pichu, de lo que me dieron? ¿Querés que deje entonces? Deja. Y una podría dejar, ¿eh? Pará, porque si no estoy llevando una al pedo. Por eso les digo, mejor guardo mi camioneta. Ojo con guardarla en tu camioneta. O sea, si la vas a guardar en tu camioneta, que sea la camioneta que vas a tener en el garage ya mismo. No es la por Román, por eso la guardo. ¿Vos tenés una encima? ¿Una acá encima? Yo tengo una encima, sí. Igual traes balas, todo, ¿no? Me imagino. Sí, sí, eso okay. Llevo todo, listo. Entonces guardo esto. Okay, dale. Vení, Pani, vamos a hacer esto. ¿Chalecos traes también? 20 chalecos, 10 perfecto. Pistolas y varios cargadores. ¿De SMG también tenés cargadores? No, eso no lo usa nadie. Ok, perfecto, está bien. Pero, entonces, por ejemplo, Paniagua y... ¿Y cómo se llamaba el otro? El otro que... Ellos no han elegido nada. Nepe y Tyron, o sea, de los camellos, ellos todos hasta ahora están a pistolito. Por eso, o sea, y a ellos hay que traerle ahí o una ADP o una P90. Por eso dije que la SMG que tú tienes. Ah, tengo dos SMG acá para ellos, pero estaría bueno que tengan algo mejor, ¿o no? Escuchen, le damos la guanaca. Vamos a organizarnos. Bueno que no te excitarás tanto. Vamos con 8 guanaca y 2 mosquetes, eso era lo que me habían dicho. Sí, sí, marico, no empecemos a repartir armas por ahí porque, bueno. Y pero hay que ganar sí o sí. Yo pero entiendo lo que está diciendo. O sea, lo importante, muchacho, es ganar, no ratonear, porque por una ratoneada perdemos a 2 personas, salimos perdiendo igual porque perdemos todo lo que tenemos. Pero escúchame, por eso estamos llevando 8 guanacas y 2 mosquetes. Ok. Ah, es verdad, tenés razón. Ah, entonces estamos flama, es verdad. Es suficiente, por eso te digo. Sí, no, me equivoqué yo. Ok, ¿alguien tiene...? Entonces estamos bien, porque son... Lo que pasa es que los que lleven el mosquito no deberían llevar guanaca, ¿no? Exacto, no, obviamente. Lo de mosquito sin guanaca. Sí, cada uno lleva un AK. Sí, cada uno lleva un AK y dos mosqueteros. Bueno, lo que necesito es balas.
mano, yo sé que estás triste. Levantó la cabeza. Sí, sí, voy con bastantes balas, tranquilo. Y yo a esa hora. No te he dicho nada, mano, pero no, es que necesito el ánimo, marico. Obviamente. Ya... Obviamente, cálmate, bro, tenés todo el día caminando con la cabeza. Uy, espera, nada. ¿Trajiste, trajiste la, la Molotov? Que ya, mano, que ya. O sea, no las vi, las tenía... No me pareció verlo. Decirte, boludo. Puta que me parece. A ver, buscar si no. ¿Se prendió o no se prendió? Se reprendió en candela, pa. En candela se prendió. En candelao, brother. ¿Querés que la busque? ¿Estás cerca o estás lejos? Más o menos, estoy en la mitad. No, vamos para allá. Porque no, para allá vamos a ir. Venite para acá, venite para acá y después cualquier cosa. Dale. Usamos. Dale. Ok, atento también que hay que llegar a una ubicación para mandarle, por así decirlo, a la chica esta que nos dijeron que va, chica, chico, no sé qué, para que maneje el helicóptero. Nos dijo que le pasemos una ubicación que ella va, va a llegar. Escúchame. Te escucho. ¿No te acuerdas que vayamos a los dos mosqueteros en el heli o uno solo? Solo, amigo, me yo diría que uno, porque el otro esté ahí, tú sabes, sí, porque se ha visto abajo, que han bajado a mosquete así de arriba. ¿Cómo? ¿Qué, qué? No escuché. Uno en tierra y uno en el L. Uno en tierra y uno en el L. Porque los han bajado así de abajo. Exacto. Eso es lo que yo digo. Uno en tierra y uno en el L. Y el L sirve todo para caliar demasiado. O sea... No se te escucha. Servir... ¿No me escuchan? No. Sí, te escucho. Y yo... Quito en el Eli sirve mucho. Claro, yo creo que sirve una locura porque además nadie focusea nunca el Eli. Nadie. Pendiente, viene gente llegando. Che, te veo, Ramirita de Dogs. Sí, sí. ¿Quiénes son estos? No lo conté. Vénganse en filita, por favor, al lado de la camioneta. Vamos sacando ya la AK, ¿no? Acá, pónganse en filita, vengan. Los mosquetes primero. Primero los dos mosquetes. Amigo, la guanaca en la mano, la guanaca en la mano. Mira este color, miren este color. Pásame y pásame bala de pistola. Mira, pa. Necesito una pistola, necesito bala. Amigo, vamos a estar muy picados. El próximo mosquete. Mosquete. ¿Dónde está el otro? Arco y Gomi eran los mosquetes. Foto. Dale, Gomi, dale. Rosa no, gente, porque... aunque puede ser, Rosa. Pasa que no queremos que tengamos nada que ver que relacionen con la cruz, porque si nos caemos y nos meten en una investigación, somos pollo. Facha rey. El soplaculo le digo a este también. El soplaculo, olvídate. ¿Sabes cómo sopla? Mamá. Pará, pará, me faltó el chaleco, venga. Pala de pistola, dame que si tres cargadores. Ay, amigo, qué difícil que es usar el AK, porque el AK esta tiene un recoil, no como en todos los juegos. Tiene un recoil que si vos mantenés apretado el clic, el AK hace así, taca, 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 y no te deja de subir para arriba. Así que mientras vos disparás, tenés que hacer la mira para abajo y disparar de a poquito, de a poquito, de a poquito. Ojalá pueda matar a uno, amigo, aunque sea la puta madre que lo parió. Ay, no se me agarraron las pistolas, la puta madre. No. Llama a Sabatini, que te pone el Swanfonson. Alguien llámela, por favor. Yo la llamo. Esperen, vamos a poner la cámara más prolijo porque. Bien, ¿qué te falta a vos? Me falta chaleco y balas. Escuchame. Bien. ¿Estás por el Swanfonson? Che, me diste 10 balas de SMG, ¿eh? Me diste 10 balas de SMG, ¿eh?
Yo no te las digo, Vir, te las dieron ellos. Ah, sí. Es verdad. Agarrá 10 pistolas y te mando ubicación. Chao. Listo. ¿Estás todo, no? Perfecto. ¿Qué más? Yo. Y yo no tengo nada, pero no sé qué me toca. No la cargué todavía, por las dudas. Listo. Un cargador repuso por la duda. Listo, siguiente. Siguiente. Cada loco. Tengo nada. Escúchenme, antes de arrancar, recuerden todos vaciar absolutamente sus teléfonos. Siguiente. Yo no tengo nada, pero sé que me toca. Porque sea, me entro. A todos les toca AK-47. A todos les toca AK menos a los que tienen mosquete. Es más, deberíamos haber traído micro UCI para los mosquetes. Tengo micro UCI. Es verdad. Tengo dos. ¿Tienes dos? ¿Hacerlo a los mosquetes? ¿Seguro? Y sí, porque si les toca cambiar algún automático a cuerpo cercano, mano, y okay. Andar de mosquete. Tomás, vengan los dos del mosquete. Está el AK. Yo tengo un pistolet y voy para las dudas, pero sí mueve el. No importa, tenés todo. Amigo, hasta los dientes, amigo. Ahí tenés. Lo que tiene bueno de eso es que podés disparar desde el auto, así que traten de aprovechar eso, quizás. Uf, amigo, armado hasta los dientes, la puta que lo parió. Uf. Estoy cargado, pero hasta los dientes tengo. Güey, le subieron que no le pongan bala todavía porque nadie sabe si la ciudad. Sí, mierda. No le pongan bala. Yo al menos le puse una sola a cada arma por las dudas. ¿Te sobra uno, no? Doctor. Me duele la panza. Dígame. ¿Necesita una curita? No, pero a mí me recomendó mi abuela cuando hay dolor de panza, tengo que tomarme un jugo o comerme un sándwich. ¿Usted tiene algo de eso, no? Tiene hambrita, sí, pero por supuesto. De hecho, tengo una repita y una chicha que lo llena mucho más. Uf. Perfecto, Doc. Copa, ¿tú sigues teniendo la acá, no? Sí. Porque trajimos una de menos. Gracias, compa. Ahí tiene el potrecito, que veo. Postrecito y todo me dio, amigo, el doctor. Mirá. Muffins, amigo, qué capo. Uf, ahora sí, Doc. Gracias. ¿Falta una o no falta una? Creo que no falta ninguna, porque había 9 y... Sí. No. Y 8. O sea, se supone que son 8 AK y 2 mosquetes. Claro, y yo tengo una que me regalaron acá los muchachos. Va, me prestaron. Claro, pero claro, es que hay una cuenta mal, porque yo tenía 5 partes y... ¿Pero le sobra o le falta? No, puede ser que me haya faltado una. Sí, puede ser que me falte una igual. Puta madre. Pero pará. No falta en realidad, la tiene Copo, pues. Pero espero que esté en la casa, la que falta. Sí. Ah, eso es lo que va. Okay. Porque Copo tiene una extra que okay, entonces, ¿a quién le falta acá? A Sabatini, que viene en camino con las 10 pistolas. Ok. Bueno, diría de todo ya ir poniéndonos el chaleco, muchachos. Queda media hora para el traslado. Boludo, no puedo usarla, no me deja sacarla. Pégate más. Bueno, cargamos todas las armas, entonces, el Padre, el Espíritu Santo, voy a meter un cargador por arma, nada más. Bueno, por lo menos la pistola le voy a meter 3 y a la cara le voy a meter 2. Voy a guardar 3 por si acaso. ¿Ya comentaste todo el plan, Nieve?
Vale, espera que venga Saba y necesitamos una radio extra. Uy, me hubiesen avisado. Yo tengo en el fito de allá. La sala todavía en rey. Es que igual, cuando andas igual, hermano. Dale. 81.5 a los que no están. Ey, decile a Sabatini está en el Fan Sanfón. Decile que traiga. Ok, si está cerca, decile que traiga las Molotov. Que me las olvidé. ¿Te trajeron las pistolas o no trajeron los antros de todavía? Sí, ahí la está trayendo, ahí la está trayendo. Media hora, Bueno, muchacho, me dijo la persona esta que me dio la saca y me dijo que me consiga el helicóptero, que le pase ubicación para el heli. Esta dicen que es una buena ubicación. Ahí arriba creo que está un poco liso, ¿o no? Aquí hay espacio. Aquí hay espacio justamente arriba, donde estamos nosotros. No, tiene espacio justamente donde estamos nosotros. Justamente okay. Donde estamos okay. Un segundo. ¿Quién no tiene botiquín? Venga conmigo. ¿Tan seguro que acá o allá arriba no es mejor, que hay más espacio? Aquí está bien. Pero acordate de la debilidad. Hablo de la habilidad. El que no tenga botiquín, venga conmigo, estoy levantando las manos. Y el bueno, tienen dos, me parece. ¿Me escuchan? ¿Estás tonto o qué? Me está llamando y yo estoy aquí. Yo también estaba llamando. Estamos por pedirte una cosa más. Pásame. Ahí faltan los dos chalecos. ¿Te paso la pistola? Sí, y yo te paso unas cosas. Ojalá que no se me vaya el chaleco, a ver. Bien, ¿quién tiene las pistolas? ¿Quién le falta las pistolas? A mí me falta el acá. No, padre. Sí, esa vamos a tener que ir a buscarla porque hicimos mala cuenta. No, no hay que ir a buscar. Copo tiene una extra. Te pregunté, te dije que sí, no sé, hicimos la cuenta mal igual. Pero igual hay uno aquí extra. ¿Quién tiene una extra? Yo no tengo una extra. No la descargabas, pues, ¿dónde la guardaste? ¿Cómo? ¿Vos no tenías dos sacas? ¿Dónde la guardaste? Ah, está en la camioneta esa. Bueno, búscala. En el maletero. No, búscala vos. Sí, pa' vos. Los que necesiten la pistola, por favor, bueno, busco acá, yo. No, levanten las manos. Sí, por favor. No sé, solo el dueño puede, ¿no? Ok. Por favor, no sé si entendí. Si la pistola, vengan. A ella, chico. Muchachos, ¿todos tienen pistola? Yo sí, yo tengo. Parece que sí. Sí, yo tengo también. Che. Tyrone no tiene pistola. Che, compa. Decime. ¿Entendí bien lo que me quisiste decir? Compa, mira. O sea, no entiendo. Mandamos a buscar 8 vacas y 2 mosquetes. Somos 10. 2 no cuentan porque ya mosquete. No entendí. 8 con AK. Se contaron con mal. A ti te dieron un AK más, ¿no? La gente con la que hablamos ahorita te dieron un AK. Sí, sí. A nuestro compañero que fue a buscar el armamento se le olvidó una, contó mal. Pero gracias a Dios a ti te dieron una. ¿Dónde está la que te dieron? La tengo acá. Nunca, o bueno. Sea, es la que tengo acá usando. Pero, ¿cómo se la voy a pasar, pelotudo? Yo me quedo sin AK. Pero no te dieron dos, vos no tenés. Entonces, la que... No me dieron dos porque el otro no me la dio. Le faltaron dos a él. No, porque yo pensé que habían dado dos sacas. Guarda, ahí viene el heli. Dale espacio ahí al heli, para si quiere aterrizar aquí. Toma mi AK. Lobo, ¿dónde estás? Salgan del medio. Estoy aquí, papá. ¿Querés ir a buscar vos? Estoy viendo el coso. ¿De qué? Amigo épico. ¿Qué AK que falta? ¿Qué busco? Sí, yo lo busco. Anda ahí volando, Lobo, está sonando en el...
Me estaciono en el mar. ¿Me estaciono en el mar? Sí, sí. Vamos. Ah, acá, acá está. Acá abajo está. Ok, muchacho, ¿Lobo está yendo a buscar? Sí, sí. Ok, acordate de traer las molotov. A nadie le falta pistola, ¿no? No. No, no, estamos bien. Uf, tremenda nave. A mí, necesito una pistola. Y lo dije. Okay. Bueno, ahí está adentro mi piloto, cuídatelo. Obviamente, lo vamos a estar cuidando acá con el pecho. Muchas gracias de verdad por ayudarnos en esto, ¿no? Sí. Obvio. Arco. Háblame. Va a ser tú quien vaya con el señor en el Elin. Esto es guerra. Obviamente. Yo creo que ese no tiene para disparar desde arriba, ¿no? No, bueno, el mosquete no se puede. Yo lo hace aterrizar en el lugar estratégico y tiro de arriba. Sí, él va a hacer todo lo que tú le digas. Si puede. Voy pasando, al que le falta el arma, por favor, venga. ¿Oíste? Igual todavía no me voy, A mí... Lo va a dar tú. Si quieres apagar para agarrar combustible, ahora salimos. Nosotros. Ok. Entonces, muchachos, ¿repasamos el plan? Todos nos juntamos en la camioneta, por favor, y todos escuchen el plan. Vengan todos para la camioneta, que venga también el piloto ahí, Arco, que venga con nosotros. Un segundo, ¿eh? Lobeto, acordate, 3 chalecos, la molotov y una acá. ¿Cuántas molotov? Pistola. No, eso son todas juntas. Un solo stack. Aquí hay pistola, marico, lo que pasa es que no nos comunicamos. Por favor, dale un arma aquí al moreno este. No, pero se la llevó, boludo. Ya pregunté 5 veces. Y yo te respondí 5 veces que Tyrone necesitaba una. Tranqui, pero a mí nunca me escuchan. Calma. Sí, tranqui. Pero 2 estaban igual. Me vuelvo, estoy cerca, se la paso, me vengo de bueno. ¿Está listo? No, si te tienes que volver. Tranqui, anda, claro, anda. Es el mismo viaje. Amigo. ATR, pa. Muchachos, 20 minutos para el traslado. Debería. Acérquense ya, todo para repasar el plan, por favor. ¿Están todos aquí? Uf, amigos, somos una locura. Ahí viene, piloto. Espérenme un segundo que voy a ver algo acá en el teléfono. Espérenme un segundo. Dale. El menor que necesita la bicha, que venga acá. El que necesita la pistola vaya ahí donde avisó, por favor, muévase. Ahí fue. ¿Dónde? Claro, no se ve nada. La contender negra que está aquí. Ahí está, muchacho, miren interno. Ok. Bueno, muchachos, ¿estamos todos? ¿Sí? Falta uno, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uf. Mano. Dímelo, mano. Dico. ¿Puede echar aquí interno, por favor? Sí, sí, mano. Ok, muchachos, lo que vamos a hacer... Es lo siguiente. En el... ¿Cómo se dice? Para interceptar a Pyron y poder salvarlo ahí de una, la perpetua. Tenés. Perfecto, compa. Para salvarlo ahí de la perpetua, lo que vamos a hacer es vamos a ir en estas 7 Sand Kings y vamos a estar ahí esperando la señal del CAL, del que nos va a estar diciendo con el dron en qué camioneta o en qué, si es que se mete en el blindado, si es que se mete en una patrulla. Lo van a llevar a Pyron para poder identificarla. En la que lo identificamos, vamos a ir con las camionetas, todos juntos, vamos a tratar de ir 3 adelante para cortarlos,
y tres atrás. Y la otra, la que, o sea, la séptima, por así decirlo, se va a estar quedando mirándote un poquito más de lejos, que va a ser la del mosquete. Esa se va a posicionar para cuando lo cortemos y va a estar disparando de ahí. Y la idea es esa, chocarlo con las Sand Kings, también que el helicóptero esté caleando ahí por donde se van moviendo para ver la ruta que toman, porque nosotros no sabemos qué ruta toman. Y en la que sepamos todo eso, como digo, cortarlo, chocar a las patrullas que sabemos que no tienen a Pyron, tratar de que que la que tiene a Pyron, que nos van a estar caleando desde el dron, no siga, y cagarlo a tiro a todo, literalmente. Hay que matarlo a todo. En caso de que Pyron, a alguno se le escape una bala y le roce el hombro o algo de eso, no importa. Porque tenemos acá al compañero allá que va a estar atento a la jugada por si alguno de nosotros cae, y levantarlo, llevarlo, o más que nada, si Pyron resulta herido, lo van a atender ahí mismo para después llevarlo a donde lo tenemos que llevar y salvarlo, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Quién quiere ahí aportar ahí una cosa que se me haya olvidado a mí? El que va de último con el mosquete es Gomi, en la camioneta, va de último con todos. Buenas, acá el Dipi, ¿cómo viene con eso? Estamos acá repasando el plan, así que bien, bien, bien que ya estés activo. Quédate ya si querés. No, quédate ya si querés desde ya. ¿Qué hora es? Sí, pero sí. No quiero clavarme tampoco. Escúchame, Rey. Algo que te quería decir ahora y no puedo hablar contigo. Al lado de comisaría hay un estacionamiento que tiene unas escaleras a las cuales te puedes subir y no va a llamar nada la atención, y desde ahí puedes usar el dron tranquilamente y nunca te vería nadie desde ahí. Bueno, pero ¿cuánto falta? ¿Sabes más o menos? 20 minutos. O sea, tienes que estar desde ya viendo todo lo que pasa, bro. Por más que sea aburrido, desde ya mirando esa puerta. Bueno, en 10 voy. El último que vaya en la camioneta, obviamente, va a ser Gomi por el mosquete. No puede pelear de cerca y trata de agarrarlos a todos de lejos. Sí, Arco exacto. Ahí en el helicóptero dando los cal, y prácticamente va a ser el único que va a estar hablando desde el cielo. Apenas hay un primer... Me molesta la luz. El convoy va a retroceder. Y ahí es cuando tienen que aparecer mínimo todas las camionetas, sin importarnos quiénes vayan en la patrulla, y voltear todo el mundo. Que se volteen las patrullas, bajarme la camioneta y fulautear los 5 de las patrullas. Agarramos a Pyron y nos vamos. Es súper fácil. Una cosa que voy a aclarar, el tema de los cales. Estén bien atentos a todo lo que voy diciendo. Yo ni bien pueda me voy a posicionar en una montaña cuando ustedes arranquen a tirotearse. Y ahí voy a empezar a tirar con el mosquete. En el caso de que veamos que la camioneta que lleva a Pyron se llega a ir, automáticamente con el helicóptero lo vamos a empezar a seguir. Y ahí lo voy a tener lejos seguramente todo y lo voy a ir avisando exactamente por ahí. Así que atento, uno si queda libre, en este caso sería el Gomi. Si llega a salir la camioneta de ahí, hay que ir a buscarlo, como sea. Me bajo de ese puto helicóptero y le tiro una micro en la cabeza, pero lo hay que bajarlo. Lo que les quería decir, muchachos, por favor, cuando reciban un call, o sea que lo escucharon, por favor, copy en la radio y ya, ¿ok? Claro, no saturar la radio. No quiero un... Exacto. Mate. Uno abajo. Me tiran. Izquierda. No. Pero, obviamente, cada... Exacto, un solo cal. Cada uno, si bajan uno, bajé dos, bajé... O sea, eso siempre lo tienen que decir para saber cuántos quedan y estar ahí llevando la cuenta. Porque acuérdense que van a ser bastante SWATs. Y van a ser eso también, SWATs. Así que no son polinormales. Hay que estar atento y no regalarnos. Mano, ¿cuánto te falta para llegar aquí a la zona, por favor? En caso de que se ponga todo negro, ¿cuál es la historia que termina? Un minuto, Rey. Exacto, minuto. Eso. Con el coso que me di. Para una cosa importante, tenemos que vernos quién va a manejar y quién va a chocar a la patrulla adelante y quién va a chocar a la patrulla de atrás, porque si no, nos vamos a dividir mal. Exacto. Bueno, para, principalmente lo que dijo acá el compañero, en el peor de los casos, que lleguemos a caer, cualquier cosa, las armas nos las dio Pyron. Y Pyron fue el que nos había dicho una vez que si en caso de que él llegue a caer, nosotros seamos los que lo tienen que salvar. Somos solamente amigos de él, nadie dice nada sobre un color rosa, nadie dice... No, pará, si piden un nombre, somos la Tortuga Ninja, muchachos. Somos la Tortuga Ninja.
Nada más que ese dato. Trabajamos para Pyron, exacto. Que si algún día caía en perpetuo, que diéramos todo por él. Exacto, eso mismo. ¿Las armas de dónde las consiguieron? Nos las dio Pyron. Perfecto. Todo lo que le pregunte, Pyron. Pyron ya está muy claro de que él no tiene nada que perder. Y si la poli le quiere verificar eso, él va a decir, sí, fui yo. Así que, nada. Ya saben, la vieja confiable. Cualquier cosa fue Pyron. Lo conocimos en la calle. En la calle, hace muchos años, cuando éramos unos pequeños pasito aquí, niños rápido, joseadores. Cuchilín, te llevo la radio, ¿qué más? Tres chalecos. Radio, tres chalecos, una acá. Y las molotov. Dipi. Después que terminemos el trabajo, sí, hacemos la extracción, ¿a dónde nos vamos? El que lo tenga lo asegure y ya después nos reagrupamos. Exacto, eso mismo. Vamos a estar muy... Lo asegura, se lo lleva a la concha de la lora, eso asegura. O sea, la misión principal es llevarse a Pyron. Salvarlo. Y bueno, claro. Nadie merece estar preso. Y obviamente bajar a todos los polis, porque si nos llevamos a Pyron, pero caemos todos, también perjudica, pero al menos tenemos a Pyron. Así que por eso digo que la principal es tener a Pyron. Tenerlo a salvo, él va a estar súper agradecido, así que va a hacer todo lo que ustedes digan prácticamente. Por las dudas, igual, quédense. El que tenga Pyron se queda ahí hasta que todos los demás lleguemos. Nada, eso, muchachos. Llega mano, suerte para todos. Y nos movemos. Y hay que dejar todo acá, muchachos, Otra cosa. ¿Hay algún cambio de secuencia, de radio, frecuencia o algo? Porque sí, sí. Ahora estamos en la 81.5. En caso de que... No sé. Sí, nos pasamos al 82. En caso de que caiga uno, iba a decir, pero bueno, acá es muy factible que caigan dos, tres al mismo tiempo y la poli tampoco va a estar pendiente de andar mirando la radio, creo, ¿no? Pero bueno, en caso de que caiga uno, siempre nosotros cambiamos solamente el 0.5. O sea, si ahora estamos en 81.5... La frecuencia de emergencia es 82, después 82.5, 83, 83.5, ¿entendéis? Así, subirlo de 5. Bueno, nada, Arco y la señorita pueden ir subiendo ya en el Fénix. Yo espero ahí llega el mosquete y nos vamos. Mano, te vas con el Doc, van los dos juntos. Amigo, si va. Si va, ¿quién es el fulano? El señor de barba ya a tu derecho. ¿Me das el agua? Repara todas las camionetas, por favor. Eso, antes. Ok. Voy a reparar todas las camionetas. Díganle, ¿qué hora es? Aquí está. Díganle a Ricky que esté activo, muchachos, que quedan 15 minutos. Que esté activo desde ya. Y el Eli que se vaya moviendo y bueno, acordate de no estar tan cerca, o sea que la poli no se dé cuenta de que tiene un Eli. Estar lo más alto posible y tratar de caliar la ruta que los poli toman. Otra cosa, alguien, o sea, todos tienen los números acá de los compas. Sí, yo tengo uno. Perfecto, acuérdense, la UBI eso es muy importante porque... Perfecto. Ok. Voy a arreglar los autos. Amigo, se va a pudrir una locura, amigo. Estoy re nervioso. Me van a cagar a tiros porque no sé usar el AK. Mano, ¿trajiste la molo? ¿La molotov? Creo que sí, ahí andan en la maletera de la camioneta ya. ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Cuántas eran? No, es un solo stack y el solo stack tiene 25 molotov. Así que son 25. Consulta antes de que partan, ¿están todos completos? ¿Nada, todos con comida? ¿No necesito una cura, nada? Yo estoy full. Y si nadie contestó es porque están todos full, así que tranquilo. Gracias.
Chiclo, ¿dónde estás? Al frente tuyo. Acuérdense de que, bueno, vamos a estar bastante hardcore cuando choquemos la camioneta para primerearlos a ellos, ¿no? Mira, repárame la mía, bro. Acuérdense que también tienen botiquín y chaleco. Traten de usarlo. O sea, acuérdense de usarlo, porque a veces pasa que se olvidan de usarlo y F. Escuchen, yo, Pichu, voy a llevarme puesta la primera patrulla adelante, ¿ok? La primera es mía, la que va adelante, la que lidera. En cualquier caso, de que él no llegue, avisa, de una. Deep, ¿estás en la radio? Segunda. Tibu, llamalo Tibu, al Deep, Deep, porfa. Y decirle que ya tiene Deep, que estar ¿estás? Ahí. Yo no tengo el número, le di el mío, acuérdate que mi teléfono es nuevo. Ok. Yo lo llamo. Llámalo, por favor. Tibu, ¿con quién me quieres? Te conmigo si quieres. Listo. Ahí la avisé, todavía no estaba en posición. Hijo de puta. ¿Y ¿quién si va a chocar la segunda patrulla? Paniagu Chicloso. ¿Van juntos ellos o no? ¿Van acordate, Arco, acordate de ya estar ahí en el heli por la duda que falle el Dipi? Ya estamos ready. Ok. Chicloso, chocás la segunda patrulla. ¿La segunda patrulla, de adelante o de atrás? De adelante, adelante, la número uno. O sea, yo la uno, Chicloso la dos. Dale, perfecto. Estoy. La 1 sería la de la izquierda o la de la derecha. Aclárense eso bien, muchacho, para que no haya ya, problema. No, bájense que tengo que arreglar esto. Esto está arreglado, Rey. Ok. Virgo, vos vas por la última de atrás, la 4. ¿Y quién está más en una camioneta? Creo que hay camionetas todavía sin quien las maneje. ¿Cómo? Voy contigo. ¿Si quieres manejo yo o quieres manejar tú? Maneja tú. Acuérdense de tener siempre los cintos, muchachos. Los cintos, cuando al menos los que chocan a las patrullas, tengan los cintos puestos. Y apenas chocan a la patrulla, tratan de quitárselo y moverse al mismo tiempo para no regalarse. ¿Y qué es lo que, y qué no asegura que esos policías no van a disparar montados? Es que lo van a hacer. Sí, pero si nosotros. Lo van a hacer, pero si primeríamos, bueno, es otra cosa. O sea, si nosotros no disparamos primero. Bueno, ellos medito, no pueden disparar. Escúcheme, hay una camioneta libre todavía acá. Hay una camioneta libre. ¿Yo con quién me voy? De un... aquí estoy... Con el Doc. Con el Doc. Escúchame, Chiclo, vos que vas con alguien, el que va con vos, que no sé quién sí, es, sí. Que vaya a la camioneta. Sí, estamos dos. Por eso, deja que se baje y vaya a la camioneta. En el caso de que mientras ustedes se están acercando y no hayan disparado, pero la poli sí les haya disparado, bueno... Ahí improvisen un poco, o sea, si ven que están muy regalados y los chocan, no los choquen. Traten de solamente hacer el corte, ponerse a cubierto, bajarse y empezar a disparar, ¿ok? No creo que pase eso, vale. Pero por las dudas para tener un plan B. ¿En cuál me voy? ¿En cuál me voy, Pani? Che, esperame acá, que quiero probar algo. Tengo que empezar a juntar un drone, ¿eh? ¿Cuánto falta? Agarra una camioneta, pan, y ya. 20 minutos. Métele. 10. Hay aduana, mi loco. ¿Con aduana qué onda? Ajá, ¿con qué me voy yo? ¿Con este pana? Sí, eso. Che, compa, no, los rumores... Yo, los rumores eran ciertos. ¡Ah! No, me lo conté. Mueve la camioneta esa de ahí, loco. Doc, poner una curita, Doc, si sí, se me quema. Sí, era cierto, los rumores, ¡ay! ¡Se me quema vivo! ¡Apáguemelo! Paren. No, vamos a concentrarnos. Madre, la que queda ahí a la izquierda es la del literario. Estoy bien. Tengo ahí una leve quemadura. No, ¿saben qué pasó, gente? Decí que lo hice ahora y no lo hice allá. Están trasladando a un preso de máxima seguridad, así que es muy probable que puedan disparar ellos sin que nosotros les disparemos. Sí, para mí es primera y ahora de última. ¿Quién está en la contender?
Están bu, boludo. Era para probar el bug y están bu. Ahora estoy yo. ¿De quién es esa contender? Esa es mi... No sé, creo esa que es la mía. Creo que el doc. Ojo con la del doc, no se lleven la del doc. No, por eso hay una sangre libre. Otra cosa, muchachos. F. Molotov, no se pueden usar. ¿Por qué? Porque cuando tenés la radio en la mano, viste que medio que no te la podés sacar. Cuando la tiraste, okay, okay. Te explota vos. Así que la concha de bien de mi madre. ¿Tenés el chaleco todo? ¿Cómo? ¿Vos tenés el chaleco? Que se la lleve otro que no tenga la radio. Vamos a movernos, por favor. Mano. Que ya vamos a ser comandante de nafta. Mano, ¿me das un chaleco de ahí de la guantera? Sí, toma, toma, toma. Bueno, aviso que veo varias patrullas posicionadas ya para la salida. ¿Quién es el que está en la contender? Muchachos, ¿quién va en la contender? Creo que es Mano, marico. No, la contender que está acá al lado de aquí. El que no se quitó el chaleco. Nepe y Brown. Bájate ahí, amigo, tenés sí, que ir sí, en otro. Sí, sí. Ok, ¿cuál quedó libre para mí? Solo ahí está la Homer. Ahí está la Homer también. ¿En cuál me subo entonces si no es en la contender? Que tiene el mosquete, la que anda con el mosquete vos. No sé cuál es la del mosquete. Súbete conmigo, Rey. Súbete conmigo, Rey. ¿Cuál subo? No te conozco. Vení acá, vos, Copo. Vení acá. Acá no sé cuáles son todos iguales, hijos de puta. Exacto, son todos iguales. Brown, súbete conmigo. Aquí está. ¿Cuál? Esta, amigo, esta. Verga, pero marico, santo Dios. ¿Por qué son así? Esperen. Acuérdense de algo muy importante, muchacho. Bájense y súbanse con el AK en mano. Eso es muy importante, ¿eh? Y holster 1. Bueno, tío, la camioneta que está aquí al antico, soy yo con el 2, espero indicaciones. Listo. Bueno, muchacho, vamos a romper un par de cráneos de poli, guacho. Pará. Baja y sigue a cargar nafta. ¿Cómo están todos de nafta? Vamos a la bomba que está aquí cerca. Muchachos, ¿hay alguien que no tenga la radio en la mano, extrañamente? Yo no tengo la radio en la mano, pero yo llevo el mosquete, Mark. Yo tampoco. Okay. Venga el que no... Escucha, nos vemos en la bomba y lo hacemos en la bomba rapidito. Vamos a echar gasolina. Dale. El que no tiene la radio en la mano le voy a dar las molotov. Porque... Yo no la tengo, pero yo no quiero esa vaina, ¿no? ¿No la querés? No, dale a Gomi, dale a Gomi. No, desde la. Mirá que está épico, ¿eh? No sé si arriba del dron voy a poder calear, ¿eh? Ok, entonces bueno, no importa. Vos mirá igual por las dudas bien de cerca. Vos de hecho, tu tarea es tratar de saber quién es Pyron Man. Entra el dron, va acá que entro al dron. Pero aviso que ya veo posicionadas las camionetas y los autos. No puedo calear, pero cuando sepa algo me desconecto y aviso. Perfecto. Amigo, dale que esto está épico, papu. Muchachos, ¿más cercano a la ciudad? ¿Vamos a acercarnos a dónde? ¿A la ciudad? Sí. Si lo cortamos, tenemos que cortarlo lo más antes posible de la federal. Mira, yo voy a ir a buscar otro auto porque, tipo, necesitan dar diferente ustedes, pues, con el loco. Bájense, ¿sabes? Que yo voy a comprar otro avión y pongo para afinarlo. Porque no me vayan a estar focuseando en caso de... Dale. Nos vemos en el casino. Vamos al casino. Sí, va. Uf, dale, amigo, que hoy la pochi
Los Sánchez camino al casino, ya faltan los de atrás. ¿Quién quiere las Molotov entonces? ¿Alguien que no tenga la radio en la mano? Yo no tengo la radio en la mano, pero ¿vos decís que se puede lo mismo? Sí, sí, sí. Ya fue, no lo utilicen y ya está. Un silencio, por favor. Escuchen. Veo una camioneta con un patrullero atrás. La camioneta es negra de cuatro y están esperando para salir. Voy avisando. Ok, mirá, hace una cosa. Vos quedate caliando, ¿cómo se dice? Usando el dron en todo momento. No importa que los polis arranquen. Una vez que los polis ya arranquen, ahí tratá de decirnos si pudiste identificar a Pyron. O sea, en qué, solamente lo que más necesitamos saber en qué vehículo va Pyron. Si en el de adelante o en los de atrás o en el del medio. Si tú la llenas, no tiene que ver. No me afecta a mí. No afecta, solamente. Ya echaron la señal a todos. Pueden ir agarrando la avenida de Los Santos. Me falta a mí. Bajando. ¿No? Anda para adelante, el de la camioneta está. Veo tres blindados, dos patrullas y una camioneta adentro de la comisaría. Calculo que es la que va a ir Pyron. Okay. Repetí. Tres blindados, patrullas y una camioneta dentro del comisario que están esperando que salgan para salir. Estoy justo sobre la ruta por donde van a salir. Voy a avisar por qué ruta van a ir. Tienen tres opciones de ruta. Yo, la que vea que van, me posiciono en la ruta y les mando la ubicación. ¿Ok? Perfecto. Igual está pendiente por si uno de los vehículos se desvía de la ruta. Exactamente, por si se separa. Igual tico en el helicóptero está más arriba. Todos con los cinturones. Como no recomendación. Acuérdense de haberse subido con la AK en la mano. Recomendación. Deberían esperar antes de la intersección entre Palomino Freeway y Autopista La Señora. Así pueden rotar rápidamente dependiendo de la dirección que tome el convoy. Perfecto. El conductor. Ando con el 2 en un Sultán 2. ¿Quién es el conductor? Verde. Estoy por aquí cerquita, le voy a pasar por al lado para que sepan quién soy. ¿Quién está manejando, muchacho? ¿Sos vos? Yo. Okay. Yo estoy aquí afuera de la Federal, antes de agarrar la autopista Los Santos. No veo a ninguno para que vayamos bajando un poco más. Bueno, vamos. Seguimos. Ok. Ahora espere, muchacho, porque si hay tres blindados, no sé qué tanto sirva la táctica de chocarlos, ¿eh? Lo hacemos mierda. Choquen las patrullas. Las patrullas sí, pero no sé. A un blindado lo hacemos mierda. Piso, de momento veo igual, dos blindados únicamente, ¿eh? Esperemos el cal del dron. Mira, ahora, Pichu, en esta camioneta somos tres personas. Yo creo que no nos conviene chocar con tres personas arriba, ¿entendés? Porque en caso de que salga mal, tres menos. No sé si me explico. Y Gomi va solo, ¿por qué no va con uno con Gomi atrás? ¿Gomi está solo? O sea, ¿está manejando sí. él? Sí. Afirmo, dos blindados nada más. Voy con entre los dos blindados, un patrullero. Dos patrulleros atrás más también igual. Serían tres patrulleros y dos blindados. Listo. ¿Viste una van adentro por casualidad? ¿Adentro de la comisaría? No. Bueno. Estacionamiento de comisaría de atrás, ¿qué auto hay? En atrás, están los dos blindados y tres patrulleros. Bueno, adentro, pasando la reja, ¿qué hay? A ver, ahí me fijo. Vale, necesito el cal exacto de qué hay adentro. ¿Cómo te sientes, compa? Háganle caso ahí al que habló recién, ¿eh? Al Chinchu. Todos recuerden, por favor, en el momento del tiroteo, susurrando. Dale, guacho, dale. Un minuto para el movimiento, ¿eh? Los tres que estamos acá, los conductores, saben bien a la ubicación a la cual ir, ¿no? No. ¿Vos estás manejando, Cholo? Maneja tú si quieres, Rey. No, manejamos. Muchachos, me voy a pasar a Ubi para que se estén acercando todos, por favor. Que tengo media hora llamándole y no veo a nadie aquí. Ok. Ah, pensé que estaba con nosotros, manda. Ahí te marqué. Listo. Vamos, pues, vamos. Vamos. ¿Tienen la UBI ya?
En el momento confirmamos dos patrullas, dos blindados. Los blindados van a ir, parece, en la punta del convoy. Todavía no arrancaron, ¿no? Negativo. Mira, cuando tú me dices blindado, ¿es blindado 100% o rejillas en las ventanas? Blindado. ¿Antidisturbio? No sé si las balas traspasan después de dos disparos. No sabría decir. Y las de mosquete calculo que sí. ¿Cuál de los dos? ¿El que tiene la rejilla o el negro? Ok, escuchen. El negro era antidisturbio. Escúcheme, solo somos... El rino. Somos cuatro camionetas. Dos por un lado, dos por el otro. O sea, dos avanzan a los primeros y dos a los de atrás. ¿Entendieron? Bien, perfecto. Ok, Chico, acordate que una de estas camionetas de la izquierda estamos Gomi y yo, que no tenemos que chocar. Porque son... Sígame acá un pelo para que le pase las molotovs a Jota, que no tiene radio y las puede lanzar mientras dispara. Ok. ¿Quién anda con Gomi? Yo. Bueno, para la próxima te sientas atrás. Uy, ese de dos. ¿Querés que te lo dé? Sí, pásalo. Sabés que si apuntás con el AK y apretás el músculo G. Sí, ¿no? Ok. Solo falla cuando tienes la radio en la mano, ¿no? Sí. Igualmente, ¿querés probarlo ahora mismo? Ya lo que pasa es que si sale mal, amigo, cagamos. No, yo tengo acá un ibuprofeno. Lobo, ¿estás activo? ¿Cómo? Ah, nada, quería saber si estabas activo. Sí. ¿Y? Dron, no, información. No me deja tirarlo de una vez, la guardo. Pero no importa, para el ingenio. Ok. Espera, por las dudas, fíjate tirarla sola, sin el músculo. Sí. Información del dron, necesito actualizarla. Bueno, ojo que está por despegar un helicóptero de la policía, voy a tener que moverme, Perfecto, listo. Molotov funciona. Mira, si agarran... Me retiro de la zona, helicóptero de policía mirando. Perfecto. ¿Por qué no bajan un poco las camionetas, muchachos? Estamos enfrente de la federal. Sí. Ten lo más normal posible. Y que sepan esos mamagüeos que no van a entrar nadie ahí hoy. Dale, amigo, que hay que romperla. No sé por qué me duele el cuello. Ando en el Kuruma negro ahora. Cambié el otro. Arco, avisa cuando arranquen. Me tuve que ir de la zona. Voy a ver si puedo ir de acá. Ok. Al final podés disparar desde el heli. Mosquete no. Por cierto, eso es muy importante. No le disparen al heli de la policía. Jamás, por el jamás de los jamases, Ni un tiro. Nada, ni para asustar. Cero. Y si me disparan, voy a intentar sentar ellos al piloto. Ellos no te van a disparar, eso sí. Ellos sí no te disparan si tú no le disparas. Por eso digo, no le disparen a Leli. Por eso. Si el Leli dispara, lo van a apuntar mosquetazo. Sí. O sea, si dispara, marico, ten por seguro que va a recibir tiro. Dale, papu, dale que se repudrió todo. ¿Están seguros que esta era la posición? Estamos muy, muy cerca de la fe. Escucho que están prendiendo todas las sirenas, Están por salir. Menos mal, porque yo voy a tener problemas. ¿Cómo que voy a tener problemas, güey? No, pará, Gauchito, pará. Dron que... ¿Me escuchás, no? Me mantengo yo con el dado por las inmediaciones del casino, pendiente para cualquier cosa. Activo con los cal, silencio en la radio y tío activo, tú dando los cal. Eh,
Es importante saber cuándo arrancan. Y estén atentos en mandar ubi. Los que saben que cuál es la ruta. Porque quizás que dicen una ruta que justo el conductor no entiende. Y nada. Traten de dar un call ahí preciso en cuanto a la ubicación. El que va en el dron. Bueno, el que va pilotando el dron. Sí. Verifica vestimenta. Sí, todo. ¿Cómo va? Exacto. ¿Cómo va? Además. Y eso. Yo creo que no podemos contar mucho con el del dron. Sí, sí. Dale, amigo, dale, amigo, dale, amigo. Mods, cuando den el call de arrancar, estén preparados para poner el modo de mote. Todavía no. Cuando vean ahí que yo. Recuerden todo lo que hablamos. A la que hora yo de digo que arrancaron los camiones. Cada uno sabe a qué va a impactar, ¿no? Ojo, policía, que no dispare, no me lo maten. No vaya a ser mi muchacho. Ojo, que enfrente hay una camioneta del Whistle News. ¿Dónde? Ahí, no me digas que va a salir en la televisión. Mira, mamá, tú que decías que nunca iba a la granada. Atrás, se me para atrás, me están grabando, ¿no? Por ahora sí en movimiento en la comisaría. Tibu, si te están grabando cualquier tipo de esa cosa, me escuchan, no te distraigo. Escuchan, hola. ¿Me escuchan? Bueno, escucha una cosa. Sí, tranqui igual. Ay, ¿quién se enmascarado? Mira, me están tomando foto, mano. No importa, estás enmascarado, estás enmascarado, boludo. Y no ven nada tampoco. Tranqui, vos ni te preocupes, no le digas nada a esa gente, nada. No pierda la concentración. Dron, habla, por favor. ¿Qué viste? Luces apagadas. Dron, decime qué viste. No puedo hablar con el dron, tengo que decirlo rápido. Está el dron, está la minivan saliendo del garaje de atrás. No vi todavía salía nadie. Puede ser que esté ahí, pues es muy probable que esté ahí, ¿eh? Voy a subir al dron de nuevo. Dale que se pica. Dale que se pica. Litgila, no satures radio, es verdad, bro, perdón. Ay, cómo me duele el cuello, la puta madre. No gaste nafta, tengan el motor apagado, último. Arco. Todas las sirenas prendidas, al parecer va a arrancar el movimiento, decime. Eso, no deje de caliar. Negativo. Atento igual, por si llegan a salir, viste, vos sabés cómo es esto. Ojo, lo primero que hay que hacer, choquen y si pueden pinchar cauchos de uno para que no puedan moverse más. Acuérdense que si hay uno levantando las manos, sea Poli o sea otro, o sea Pyron, ¿cómo se dice? No le disparen, como dijo recién Tibu. De última le partimos la pierna, ¿no? Y que el Doc lo ayude. Claro, claro. Poquito, ¿no? En el último de los casos le pueden dar un tiro en la pierna o algo como para que se desmaye y después nosotros ahí con el Doc lo reanimamos. Pero acuérdense de a la pierna. Apunten a la pierna.
Dale, pa, dale, pa. Dale, papusi, dale, papusi. La minimap volvió a entrar y los dos blindados siguen ahí. O sea, fue un patrullero con sirenas. Ojo los que están ahí en la federal, ¿eh? Ojo con lo de Weasel News, que no hayan dicho nada. Porque si se esconde todo y se mueve la patrulla es por algo. Yo te he escondido. Es verdad, eso no lo había pensado. Arranca el convoy, arranca el convoy. Informo, arranca el convoy, parece, ¿eh? Calmado. Atento por si a él lo mandan por otra ruta. Atento en todos los movimientos, por favor. Sí, sí, esperen por las dudas. El dron que espere un poco. Que banque unos minutos después de que salga el primero porque no pueden hacer un cambio. Bueno, arranca el convoy. Tenemos en la punta un blindado, la van, patrulla y blindado, ¿ok? Total de 4 autos. La patrulla más que fue adelante, que salió primera. Esa está limpiando la zona. ¿Qué ruta? ¿Qué dirección? Bueno, están agarrando por ahora, van a ir, están yendo dirección hacia abajo del hospital. Les digo si agarran para la derecha para la autopista. Aunque se quede. Acuérdense de la izquierda, agarran autopista de Los Santos, la que va para la federal. Para. Listo, están yendo. Arco, interrogo. Escúcheme todo un momento. Si van a agarrar la autopista, la custom de siempre, que es Los Santos, la idea es trancar el puente y necesito dos camionetas en una entrada y dos en la otra. Las que están en la entrada se tienen que esconder. Dejar que pase el convoy y salir de la nada, desde atrás. Okay, y la otra que está conmigo, trancar adelante. Interrogo, algo importante. Recuerden que no sabemos en dónde está. Pregunto, absolutamente todos los vehículos que estaban ya salieron, los blindados, las patrullas, todos. ¿No queda nada? Gómez, además de decirte que agarra altura. ¿El dron está aquí? Y la tiene, aquí. Toma. En el puente. El puente estamos llegando, están pasando el casino. Pasando sí, el casino. Sí, yo estoy del otro lado. Ok, pero Gomi, vos vas a estar ahí. Mirá que no hay que bajar todavía. O sea, Gomi está... Dron, confirme la salida de las cosas. Ya salieron, muchachos. Están pasando el casino ya. Escúcheme, les digo una vez más. El único que habla y dice por dónde van es Arco. Olvídense del dron. Los ojitos es Arco. En este momento. Los vamos a atracar. Te escuchamos. Los vamos a trancar en el puente. ¿Saben qué puente? No, el que está ante la federal. Te escuchamos, ¿me escucha? Pasando el peaje, pasaron el peaje ya. Va el convoy para la federal. Ok. Copy. Blindado, van, patrulla y blindado atrás de todo. ¿Estás seguro? Ya pasaron el peaje. Escúchame, ¿y el primer auto? ¿Y el primer auto que se hizo? ¿El primer auto que salió? ¿Dónde está? No está en el convoy. ¿Dónde está ese auto? Ahí está, acabo de ver una patrulla pasar con luces verdes, ¿puede ser? Es esa. Ok. La vi yo también. Listo, tenemos blindado, van, patrulla y blindado agarrando cuando se hace el puente de una sola mano. Volví, tuve que pestañear, está hecho mierda el dron. ¿Qué pasó? Nada, seguramente está en la minivan. Voy a agarrar el helicóptero que está en las oficinas. Activo para trancar el puente, muchacho. ¿Quién está conmigo acá, atrás mío? Yo. Bueno, muchachos, informo, ya están agarrando el puente, están llegando a la federal, ¿eh? Que pueden entrar por la parte de atrás. Los que pedí que estuvieran en la entrada, ¿quiénes son? Yo estoy con vos. Vale, en contravía, métete en contravía, métete en contravía, dale. Contravía, agárralo de frente. Voy en contravía. Voy en contravía. Ok, voy avanzando yo. Ahí llega, tengo visión. Listo, están saliendo del puente ya, están saliendo del túnel. Listo, lo chocamos de frente. Listo. Me chocó. Quieren seguir. La van sigue. Prioridad la van. La van que se va. Ah, machista. Casi duro que la van, ¿eh? Cuidado.
Pinché, van. Bien. Yo pinché todas las ruedas de la van. Tengo la van abajo mío, en el helicóptero estoy siguiendo la van. Súbete, que se me va la van. Dale, compa. Puchala. Se me quedó la camioneta. La van está haciendo otra vía. Un poli menos. Che, esto está raro, no me cierra. No, esto no tiene sentido. Escúchame, por favor, silencio la radio un segundo. Esto no tiene sentido. No tiene sentido de que nos hayan impactado y que sigan. No tiene nada de sentido lo que están haciendo. Muchachos, la van está volviendo a comisaría. Repito, está okay. Pasando el peaje. Uy, me chocó, guau, un NP. ¡Ay, cimente, hijo de puta! Muchachos, esto es rarísimo. Se quisieron suicidar, esto no tiene sentido. Revisen. Exactamente, no tiene. Van por otra vía. Estoy corriendo en el medio de la calle solo. La patrulla que está sola. Ahí, agarrame. Sola. ¿Qué pasó? La quedó el auto, buscamos otro. Esto no tiene sentido. Yo digo que la patrulla que se fue solo, esa fue. Sí, se fue solo la patrulla. Pero la patrulla sí, volvió a comisaría. Camino a la federal. Regresan los convoyes. Pájaro, activo con el aire, y verifica las otras entradas. La van está volviendo a la comisaría, repito, volviendo a la comisaría. Aire, pasa, para, no me interesa. Necesito que sobrevoles por donde estamos nosotros, la federal. Busca todos los puntos aquí, no en comisaría. En la comisaría me chupo. Las de esto vuelven a la comisaría. Tengo tres patrullas justamente entrando aquí a la federal, una de negro del FBI, dos patrullas normales. Y no, amigo. Prioridad la del FBI. Ya están en la federal, muchachos. Ya están entrando, ya lo trasladaron. Dieron la. No. Le dieron mucha importancia, lo van a la. Vámonos. Retirada. Ahí. Necesito que vengan a federal, se me quedó la camioneta. Tengo. Estoy rodeado por dos blindados. Sale una patrulla. Estoy rodeado por los blindados y las dos patrullas. Necesito que vengan a federal. Cruma full. Vengan ya. Bájate. Necesito que vengan a la federal, marico. Estoy en la federal, o sea, marico. No. También estoy escondido aquí. Están cagando tiros en la federal. Federal. Estoy llegando a la federal volando. Estoy en la federal, ¿eh? ¿Nos movemos toda la federal o qué mierda? ¿Nos sigue una patrulla? ¿Qué? ¿Le hacemos pollo o qué? Nos disparan. ¿Quién está manejando? Ojo. Se baja un carro bajo el puente, cuidado. Guarda con eso, sí, curo ahí. Chacho, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Están peleando? Sí, nos estamos tirando tiros. Las patrullas están adentro de la federal disparándonos. Claro, pero el preso ya está seguro, no nos podemos meter a la federal a buscarlo, creo yo, no sé. ¿Alguien sabe dónde está el preso? ¿Están seguros? Gente, retirada, gente. Retirada, gente, nos fuimos. Sí, le puedo avisar desde el cielo si encuentro al. Podemos agarrar un poli y meterlo. Lo vi, está adentro, con la mano arriba. Retírense. Cúrame que arreglo esto. Nos fuimos. ¿Alguien ha batido algo? Súbete. Está arreglando. Súbete, cúrame. Está arreglando, estamos cubriendo, tranca. Si no arreglo, no vamos a ningún lado. Los que están aquí pendientes, nos fuimos. Ojo. Patrulla acá. Tengo un puente aquí. Arreglada. Ya la arreglé, nos fuimos. Muchacho, pero. Vámonos. Súbanse con él acá en la mano. Destino. Cintos, acuérdense.
Todos en pie. Oh. Confirmen si hay alguna baja de parte de nosotros. Yo estoy en pie, Gomi. Yo estoy bien. Paniagua. Uno por uno de arriba, uno por uno de arriba hacia abajo en el orden de la radio para verificar estado. Picho arriba. Creo que estamos todos arriba, mano. Esta soy yo. Yo Tango, soy Nerve. ¿Retirada entonces, muchacho? Alfa, sí, estoy. Sí. November, Yankee, Papa, Palin, vivo. Yo hubiese entrado, compañero. ¿Qué quiere que te diga? Negativo, señor. Ahora ese camión que viene, mi mano. La patana, vamos a cogerla. Cuando Ave dijo, salió una patrulla, esas eran, weón. Claro, salió primero. ¿Tenemos patrulla atrás, sí, pendiente? Sí, tenemos una patrulla atrás. No, Nino, sí. ¿Lo agarramos o qué? Secuestra ese maldito, secuestro. Vamos a secuestrarlo. Está hecha mierda esta camioneta, no sé por qué, boludo. ¿Qué le podemos pedir para si lo secuestramos? ¿Podemos decirle que suelten al compa? Negativo. No me la conté. Mátalo. Si lo puedes matar ese hueputa. Estaría bueno secuestrarlo y torturarlo por hijo de mil puta. Sí, torturarlo y matarlo. Y matarlo, hacerlo mierda. Si no lo logra, lo hacemos mierda. Que saque la máscara y sepamos quién fue uno de los que participó en esta verga. Lobo, igualmente no estaban ni en las patrullas. Yo vi cuando llegó. Nosotros en el Kuruma tenemos el doc y no podemos hacer mucho tampoco. No, ya lo vi cuando estaban ahí, ya. Espérate. Yo estoy yendo a cambiarme y a guardar las acas, mano. Dejo al doc yo, pendiente de todo el mundo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vas a guardar las acas vos? Bueno, nosotros también, entonces. Claro, guarden acá. Fonso, cámbiense. Mierda el auto. Voten a Sankin. Nos vemos en la rotonda. Saquemos de mote. Nah, amigo, no te la puedo creer tanto para eso. Qué bajón, la puta madre. Salgo de radio, cualquier cosa tiene mi número, ¿no? Sí. Dale, gracias. 4, no hay problema. No puedo creerlo, amigo. La ropa, pibe. O sea, no puedo creer que haya sido tan rápido, boludo. Duró 5 minutos el traslado. Es que yo pensé que los polis se iban a parar de tiro. Ahí, dicen que se fue en el primer patrullero que se fue solito. Para mí se fue en el mismo sí, primer patrullero. Man. Es que justo yo vi ya cuando estaban... Cinco, literalmente 4 veces tuve que pestañear, ¿eh? 4 veces. No, el drone está... Guarden las acas, cámbiense la ropa, los veo en la rotonda. Ay, amigo, no puede ser, boludo. La traijardearon los polis, amigo. O sea, bien, ¿eh? Muy bien por ellos, o sea, ganaron, pero lo que se podía haber dado no se dio. No, compañero, que yo traje la... No. Y hubiese estado épico. Dime tu paso con el chaleco si se van a cambiar de ropa. ¿Quedaste, marico? Quedé arriba de un edificio, 272. Dime tu pasaporte, con... Yo tengo el auto. No, amigo, pero no puedo ver si es tan aburrido, boludo. O sea, nada de diversión. Qué paja, boludo. Bueno, por la verdad yo ahí saco una foto a las balas. 188 balas. Pasaporte. Yo 102.
La de 5-4, Rey. Ay, no te lo puedo creer, boludo. Nepe, ¿estás en frecuencia? Sí, 2-7-2. Qué aburrido, concha de su madre. Sí, sí, porque se pierden todas las balas. Escucha, mi hermano. Qué paja, amigo. Igual, amigo, o sea, literalmente esto no fue nuestra culpa. Nosotros estábamos organizados re piola. Bueno, obviamente, quizás sí. O sea, por experiencia, quizás que nos faltó. O sea, el primer rescate que hacemos, ay, no sabía paja, que se podía, boludo, ir, no sé, en un búfalo, boludo. Qué paja. El único que no respondió fue Arco, ¿eh? Así que cambiamos, cambio de frecuencia, ya saben cuál. Ay, amigo, qué paja. Qué paja, tanta preparación para 5 minutos de cero aburrimiento, boludo. Va, no de cero, de 100% aburrimiento. ¿Copo y Chilo ya están afuera? ¿De Swanfun? No. Cero balas tengo, en la pistola. Tenía 98. Sí, yo la pistola la tengo encima. Pero la otra partí 102. Ay, amigo. Che, ¿sale un yate? El que estaba en el Swan Fanson conmigo, ¿dónde fue? Acá para la montaña. No, amigo, qué aburrido, boludo. Muy aburrido. Paj. ¿Cómo la van a traer de araña? No fue nada épico, amigo. Fue más épica la preparación que tu... Amigo, literalmente... Yo creo que ni para ningún rescate se habían preparado como lo preparamos nosotros, boludo. Literalmente robamos 8 camionetas, boludo. Robamos. A esa camioneta las polarizamos, conseguimos un helicóptero. Y no se dio nada épico, boludo. ¡Ah! Se lo puede llevar a alguien que no me haga caer. Es que los que chocamos ni pararon, o sea, ni bajaron a disparar. La dulce rotonda. Ta na 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 na
No te la puedo creer, amigo. Copa, ¿dónde estás? Estoy acá. ¿Quién está en radio, muchacho? Yo. Yo, Neve. ¿Todos dejaron la AK? Sí, yo la dejé. ¿Quién más la dejó? Ok. ¿Quién no dejó el AK? Bueno, no la tengo en la espalda, pero bueno. No, mi rey, no la tengo. No tiene. Ahorita yo voy a la rotonda, yo estoy sí. con... Vengan a sacar la yo rotonda. Yo tengo uno, sí. Aquí yo cargo 4, la guardamos en la maletera, pa. Pero... Copa, ¿vos te fuiste de Samsung? ¿Cómo? ¿Te fuiste de Samsung? Yo estoy... Sí, me fui del Samsung. Pero boludo, estábamos esperándote en la camioneta acá. ¿Cómo? Ah, boludo, yo estaba ahí con un coso y pregunté y nadie me contestó y me fui. Amigo, te dije, estamos acá en la montaña, hijo de puta. Ni escuché. Ah, bueno, muchacho. No sé qué pasó ahí, pero... Bueno, la fallamos. Hace, mano. Nos comimos el baiteo completico. Nos baitearon de la mejor forma, sí, olvídate. La hicieron muy bien. ¿Sabe qué fue, mano? Lo que les dio el punto. De que Drone estaba con esos problemas de mente. Si no, olvídate, bro. Claro. La primera patrulla que pasó también dio el calado de ahí de que estábamos en la camioneta. Sí. No, sí, o sea, la hicieron bien, boludo, la hicieron bien. Nos la hicieron, nos bailaron sabroso. Pero bueno, pensé que tanto tiempo de preparación iba a ser para algo más épico. ¿Cómo nos llamamos ahora? ¿Black Dragon? Ah, somos los Black Dragon. Nah, no somos tan putos. Ya. Che. Che, compa, ¿no me girás ahí unas 100 balitas que tenía? En el bolsito ese no tenés. ¿De qué? De 9mm, de pistolita. Ah, toma, tengo mi pistola, toma. ¿Tiro la mía? Sí, toma. Muchas gracias, Rey. Entonces, bro. Y entonces no sé, compa, o sea, con la manija que tengo me haría un yate, imagínate, un human. Ah, huevón, no, tan loco. La verdad no sé. Ah, mira, tengo unas cosas aquí, toma. Esto sí es tuyo, toma. A ver. Ah, perfecto, sí, ya lo guardo. Vénganse a la rotonda, muchacho. Toma. Ah, tienes que pasarme llave de aquí, yo no tengo. Ah, dale. Queríamos cambiar, bueno, hay mucha gente. Muchachos, yo me retiro. ¿Te vas, compa? Dale, mano, cuídese. Sí. Ok. Toma el mosquito, marico. Mira, anda el Sanfonson, déjalo ahí. Qué boludo, están tocando a mi puerta, dice. Amigo, ¿qué onda esa luz? What? Una re luz. Salí sin querer, me iré a la puta. ¿Me escuchan? Sí, papi. Bueno, no sé, papi, tú si quieres ahí, por favor, tú, mano, más que todo. Justamente ir a mi vaina y ver qué pasó, porque llegué a mi casa, crucé la puerta y se me perdieron todas las cosas que traía en el bolsillo apenas crucé la puerta.
Acá, todas cosas, todo, todo. Nada más por entrar a mi casa. Y estoy vivo. Tienes el coso puesto, ¿no? La GoPro. ¿Cuál es tu casa, compa? ¿La amarilla? Que había una casa que también la otra vez ahí a un compa le pasó. Ah, muchachos, tengo ahí algo que presentarles. Alguien que presentarle por ahí. Miren. Miren esto, gente, ¿eh? Ahí vamos. Mirá. Yo estaba guardando las cosas en el swamp. ¿Cómo se llama? Tremendo, ¿o no? ¿Cómo se llama? ¿Wolf? No. ¿Wolf? Michifu. ¿A qué le doy la Michifu? No, bueno. El Michi. Amigo. Michifu, encima está entrenado, compa, mirá. No, bueno. Michifu. Sentate. Sentate, Michifu. ¿Ve? No, mire, tiene un teléfono. Gíramela. Dámela a mí. ¿Dónde estás? ¿Eso? Amigo, está hermoso ese perro, weón. Dásela al perro que pega más que yo. Dásela al nipi. Espera. Perfecto, rey. Ah, toma. No, weón. Toma. No, está sin bala ahora, boludo. Coño la madre. Ahí está. Ok. Ahí. Después faltan ahí un par más que... No, ya la tengo, pa. No sé, marico, ahí está tu hermano. Preguntaba, ¿dónde está tu hermano? ¿Vos también tenés la guanaca? Feliz cumpleaños, Eiti. Gracias, mano. Gracias por... ¿Vos también tenés la guanaca, sí, compa? Sí, la tengo aquí. Bueno, bancame que guardo esto. Va. Che, pero esperá. Si la guardo voy a perder la bala de nuevo. Hola. Hey. Encomio. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo tranquilo? Bien, lo llamo de un número prepago para informarle que tengo el cuerpo de su hombre que está en el helicóptero. Está inconsciente. Uf, ok, o sea, digo, que se cayó cuando el helicóptero. Guachos ahí interno. No, aparentemente lo tirotearon y fue abatido. Okay. Escúcheme una cosa. Sí. ¿Está en su barrio? Estoy en mi barrio, sí. Ok, en breve mande ubicación y en breve voy a caer con una brawler blanca, ¿sí? Sí. Con dos personas. Perfecto. Le voy a llevar su hombre al barrio. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Ahora le paso la ubicación y le cuento cómo nos fue. De acuerdo. Perfecto. Tremendo capo el de la mafia, pa. Clarito, tranqui. Igual, ojo. Ese es el jefe de la mafia, amigo. Igual, ojo que puede ser que me venga a recagar a tiro. ¿Por qué? O no sé. ¿Y? ¿Le gusta el Michifu? El Nipi. Es buenito. Ah, girame. Ah, pará. Me encanta, huevón. Bueno, compa, pasa que si guardo esta guanaca, me voy a quedar sin Baluskis. Ah, bueno, me la quedo, chao. Guarda esa vaina, que lo que importa es la guanaca, weón. Ok. Amigo, me dijo que le cuide el piloto y creo que lo primero que murió fue el piloto. ¿Pero cómo murió, gente? ¿Ustedes saben? Obviamente no perjudica el rol que me lo cuenten, así que todo piola. ¿Pero cómo mierda murió Argüello? Ah, ¿no murió el piloto? Ah, bueno, bien. Ah, bueno, perfecto. Gira la guanaca. Aquí, pa. Ah, sobo, ok. ¿Qué onda, bicho? Ni le importaba el huello. Perfecto. Tío, ¿dónde está?
Dile importar, güey. Yo ya no estaba preocupado por el de la mafia. En el Swan Fonson guardando un AK que cargaba Jota. Ah, ok. Después, si podés, venite para. Para acá, que hay dos AK más. Igual, atentos que ahora me llamó el que me prestó el helicóptero, muchacho, y me dijo que va a caer al barrio a traernos el cuerpo inconsciente de Arco y qué sé yo, a hablar. No, amigo, ¿cómo que Arco? What the... La verdad no tengo idea. Ni siquiera sabía que estaba batido. Bueno, pero por la duda cambiamos de radio por eso. ¿En serio? Sí, sí. No sé qué le habrá pasado, pero si lo trae significa que la policía no lo agarró y es bueno eso. ¿Qué mierda, guacho? Tengo un... una bronca de la puta que me parió. Pero ese hijo de mil puta no se me va a escapar ni por la poli. Te juro eso, que voy adentro faltan de la las cárcel. Dos vacas que tienes allá y en si el tengo shopping que la voy a buscar y la mía que... Cuchillazo, no sé, voy a la tuya yo la llevo aquí, la tuya yo lo... La puta eso. Madre. Yo la llevo aquí. La metes ahí. Y no sé qué más cargaba, pero bueno, con que metas la AK está bien. Una AK y una pistola y ya. Evox se hace re borró el PJ, dice, está bien, amigo. Concha la lor. CK Meléndez, Meléndez es. CK cabeza de metal. Ay, amigo, me quiero matar, boludo. Pero no me quiero matar porque perdimos, amigo. Me quiero matar porque no fue épico, amigo. Eso es lo que más me da bronca, que no fue épico, boludo. Tuvimos para hacer todo súper épico y fue cero épico. No hubo un tiro. O sea, literalmente ni probé la AK-47. ¿Qué ibas a hacer después de rescatarlo? Y bueno, ya ahora que está lo cuento. Iba a ser alto rol, amigo. Lo íbamos a rescatar solamente para mostrar que tenemos los huevos grandes para pelear contra la SWAT, matar a los SWAT, rescatar a un ex amigo para después decirle... ¿Qué te pensás? ¿Que te va a salvar la policía? Ni la perpetua te salva, traidor, hijo de puta. ¡Pum! Facazo en la panza y seca, boludo. Lo quería sequear, boludo. O sea, lo quería salvar... Iba a ser épico, amigo, iba a ser muy épico. Lo quería salvar de la perpetua, literalmente, para decirle, no sé, yo no soy como Pai, yo tengo código de barrio, por eso te venimos a salvar, porque sabíamos que vos eras nuestro compa. Y ahí le di un abrazo. En la que termino de dar el abrazo, ¡pum! Fracaso. Hijo de puta, la cruz se la respeta, olvídate. Muerto en el piso, todo sangrado. Le íbamos a enterrar en la rotonda que tanto quería. La rotonda la, morada, no. Roja la dejaste a la rotonda, pa. Iba a ser épico, pero ya fue, amigo. Lo respoileo porque ya está, no hay doble traslado. Ya está, listo, perdimos. La hicieron bien, ¿eh? O sea, no quiero que nadie vaya a hitear a nadie, nada. Cada uno tiene su estilo de juego. A alguno le gusta el show épico y a otros le gusta la estrategia, que fue lo que ellos hicieron. Hicieron una estrategia mejor que nuestra estrategia y no la vimos venir y no ganaron. Nada más que eso. ¿Vos te enteré? ¿Te enteré? Yo no. Si no, nos vamos a requedar a tirar una joyería. No, no, olvídate, olvídate. Sale ahí sacarnos el mal gusto. No tengo, boludo, el chaleco completo todavía. Igual, muchacho, ahora va a venir esta persona que me dijo que me iba a traer a Arco. Y lo que nos había pedido esta persona era que hagamos algún robo grande. Y como tenemos todas las guanacas y todo sí, intacto, todo mañana todo. Mismo haría un robo grande. Iría de cabeza al human. Yo el otro día me disfracé de moza. Ah, no, bueno, yo me disfracé de moza. No, para ver el yate, me necesito el yate. Amigo, qué mal gusto que tengo, boludo. La puta madre. Tengo una manija de la concha bien de la lora. A la mierda, entra épica.
Le presento a mi perro. ¿Ustedes ven a alguien? No, no, yo no. Está acá, en su pelo. No, yo tampoco. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Era el sujeto que estaba en el helicóptero. Sí, sí, el único que perdimos. Sí, sí, es él, está metido exactamente igual. ¿Me puede contar un poco qué es lo que sucedió? Y bueno, como ve y como se imagina. Pero un poco, que tengo ahí como un ruido raro. Como se imagina, fallamos. ¿Tiene pulso? Literalmente lo que falló fue que la policía mandó un auto primero, una patrulla adelante, mucho antes del combo y todo eso, y cuando fuimos a interceptar a los que teníamos que interceptar, prácticamente la patrulla ya había entrado antes de nosotros. Literalmente nadie disparó, no llegamos ni a disparar nada, o sea, disparamos a los que estaban adentro de la federal y no... Duró 4 minutos, por ejemplo. No, no pasó nada y bueno. Quedó en perpetua nada más el hijo de mil puta que nos traicionó. Pero bueno, ahí su compañera estuvo sana y salva. El helicóptero en perfecto estado también, me imagino. Tenemos ahí lo que usted nos dio. Y como no perdimos nada tampoco, nada, el encargo que usted nos hizo lo podemos empezar a hacer hasta mañana mismo. Sí, la paga, eso de todo modo, me imagino. Lo del helicóptero, bueno, afortunadamente no sufrió ninguna pérdida, el piloto está bien, así que por mi parte no hay ningún problema. Lo que me preocupa es su organización, aparentemente no se logró el cometido, así que... Si tiene algún plan, puede contar conmigo. Perfecto. ¿Puedo repetir lo último, que no lo escuché bien? Sí, que aunque no haya logrado el cometido, si tiene algún plan extra para sacarlo de alguna otra forma, ahora puede contar conmigo. Obviamente va a haber otra paga y otro precio, pero usted verá qué es lo que hace. Sí, sí, sí. Tengo otra idea, pero para otra gente. No para él. Así que en estos días le voy a estar comentando ahí la idea que tengo y el plan que tengo para ver si funciona. Pero nada, me quedé con mal gusto y voy a empezar a averiguar quién fue el hijo de mil puta del poli que iba en la patrulla. Ah, ¿sabe qué? Si va a hacer algo con algún policía, me informa, porque yo también tengo algo pendiente con los cargos altos de esta comisaría de mierda de Los Santos. Perfecto. ¿Tiene algún de hecho, nombre en específico? Una mala marcada, sí. Bravo, Calaño. Perfecto. Si tiene, Bravo, Calaño. Como se sabe, un cargo alto, de todas formas me puedo quitar con alguno de ellos. Así que cuando reúna la información y esté listo para hacerlo, me informa y yo también me uno y lo subo en el operativo. Perfecto. Listo. Vamos a hacer eso entonces. No le voy a quitar más tiempo. No se preocupe. Zona. Muchas gracias ahí por la ayuda igual. Nos vemos. Ay, amigo, me quiero matar, Capi. La concha de tu hermana, Capi. Deja, ¿qué tiene que ver, Capi? ¿Qué onda, Capi? ¿Viste lo que pasó, Capi? Una verga. Nos bailaron sabroso. Ay, qué quilombo. Lo más aburrido del stream desde que empecé a streamear. Bueno, muchacho. Más o menos.